Ya, güey. Hola. Me está chequeando su micrófono, chicos. Es que se le atoró en la garganta y no sabe cómo sacarlo. Nomás le dijimos la puntita, pero como que fue todo. Espérense como una hora, a ver si lo arregla. Dani, no te atragantes el micro, dice. Así es que es bigoloso, chicos. Entre más grande lo mire, uff. Hola, 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 creo que ya. Creo que ya. Confirmen, chicos, si ya me están escuchando ahora sí. Ya, Confirmen. ya se arregló. Ya se Ah, arregló. puta madre, güey. Ya es que lo tenía ocupado, chicos, y no quería que se escucharan Una disculpita ahí por esos errores técnicos, chicos. Es que... primero que nada, otra disculpa porque inicié directo sumamente tarde. Muy, muy tarde. O sea, ya son las 20 para la una. Normalmente lo iniciamos a las 9. Y de verdad, una disculpa por eso. Ahora, la razón por la que inicié tarde. Resulta que desde hace ya algunos días tenía la idea de comprar o armar un escritorio, porque la mesita que tenía estaba súper pequeñita. Y hoy, vamos, hoy fue el día, estuve, bueno, con ayuda de uno de mis tíos, fuimos a comprar todo el material y todo, y estamos haciendo un escritorio. Es por eso que ahorita me ven en otro ángulo. Vamos, el escritorio todavía no está terminado, pero pues ahí va. Y tuve que desconectar todo y volver a conectar todo. Entonces ahí andaba como que a las prisas y todo eso. Pero pues... o sea, yo te conecté todo, vi la imagen en el directo y dije, a huevo, ya, ya está. No pensé que me iba a dar problemas de Ya, audio. güey. Pero bueno, Hola. lo bueno es que ya están aquí, ¿sale? Hola, hola, Poyolín, Lalo, Beto, Boing de Durazno, Está chequeando su Raimer, micrófono, Uriel, chicos. Es que se le Heidelberg, atoró en la Rubo. garganta y no sabe cómo sacarlo. ¡Oh, él este mugroso! Hola, Anthony, Bicep. Hola, hola, Lucho, ¿cómo estás? Cantero, Adrián, Manuel, saluditos, Santiago 17, ¿cómo estás? Ricardo Kame, Bambe, Jason, Kevin, Chris, Sebastián, Nomás le dijimos la Nico. puntita, pero ¿cómo Hola, que hola, fue todo? Herrera, Omar, Marcos, Unicio, Horizon, Antonio. Saluditos ahí a los que van llegando. Jared, Willcraft, hola, hola. Vic, hola, hola. Ya de... Espérense como una hora, a ver si lo arregla. ¿Qué otra vez se me fue el sonido? No. Ah, ¿o arreglar qué puñetas? Dani, no te atragantes el micro, dice. Así es que Vico lo hace, chicos. ¡Oh, este Entre más mugroso! grande lo mire, Hola, siempre la hola, hola, creo cagan. que ya. Creo que ya. Confirmen, chicos, si ya me están escuchando ahora sí. Por Confirmen. fin se arregló. A ver, ¿Quién lo tiene de la tu. puta madre, güey? ¿Quién tiene el directo, güey, que se está Ya es que lo escuchando? tenía ocupado. Hola, Nadie. yo, güey. Es tú, güey. No Ok. Hola, hola, rollo. Uriel, hola, hola. ¿Se escucha doble? Ok, ya está, ya está, ya está. Ah, disculpen ahí nuevamente por esos errores, chicos. De verdad, una disculpa. Estoy instalándome de nuevo. Entonces, muchas cosas que ya tenía configuradas tuve que hacerlas ahorita en chinga para poder hacer directo rápido. Literal, tiene como 40 minutos que terminé ¿cómo se dice? De armar todo. Bueno, parte del escritorio todavía no está completo, pero ya. Ya ahí vamos, poco a poco. Ya después les enseñaré cómo quedó y todo, ¿sale? Ahora sí, a lo importante.
¡Ya hay update! O sea, yo estaba en mi mundo, chicos, hasta que me dijeron, actualiza, güey, antes de que hagas directo porque ya salió la actualización y vamos, en lo que tardó en actualizar, saben que mi internet está de la verga, entonces también tardó ahí un montón en actualizar, pero ya, por eso es que ya tardé también otro poquito más. Pero bueno, lo bueno es que ya se actualizó, lo tuve que hacer con datos para más rápido, pero bueno. Yo quiero saber, chicos, ustedes ya han de saber más que yo a estas alturas. ¿Qué viene en la actualización? Porque yo no sé, güey. Literal, ahorita me conecté para ver qué pedo, pero no sé qué viene. No viene nada bueno, güey. Dani. ¿Qué pasa, Hugo? Hola, Ah, René. Oli, Ampli, Oli. Hola, hola, René. Dani, Oli, Dipsa. Ah, ¿cuál René? Ahí está René, llegó René. Que le bajaras la voz a Ampli y a Dipsa porque se escucha demasiado alto. ¿En Se serio? escucha demasiado alto lo del disco, sí. Por ahí, chicos, díganme cómo los están escuchando. Si sí están demasiado, demasiado altos para bajarles. Checa los lotes. Checa todas las armas de oro. Damasco, todas las armas en oro. ¿A poco ya salió Damasco entonces? ¿Qué les Sí. parece? ¿Qué les parece, chavos? Si mañana pedimos la cuenta ¿Cómo que cuál, de. René? ¿Qué anda, René? Saludos, Saluditos, saluditos, René. güey, qué bonito se siente, güey, pasar a legendaria si dice tienes, güey, y llegar al DLQ no disponible en este momento, güey. Se acabó mi alegría, güey. No. No mames, güey, ¿para qué me lo pusieron, güey? Tampoco tal Ghost Checa en encaja así. ajustes básico y al final, a ver, en ajustes, en básico, al final, ¿qué es lo que metieron? ¡Hola, verga! ¿Qué es esto? A ver. Ajustes de marcador, escala, opacidad. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Y qué es eso? Hicieron Tengo problemas. Para. Al sniper, Dani. Al sniper y ¿Ah? al locus. Al DLQ y al locus. Sonido de recarga y en chilo. O sea, como que se escucha pista. Fue lo que me fijé más que usé el arma. Alguien me donó un iPhone porque mi cel ya no jala ya. ¿Qué? Danos un turistito de la nueva actualización. De hecho, yo por eso le estoy preguntando, chicos, para que vayamos viendo qué es lo que viene. Como les dije, yo hoy estuve en otro asunto totalmente ajeno al juego. Bueno, o sea, parte, pero vamos armando el escritorio. Oh, ya los Y bots ya ya, van a güey. hacer trocho, güey, para los que Hola. juegan publicado, güey. Qué bonito se siente ver las skins. Ahora sí Está ya se chequeando pueden su ver. micrófono, chicos. Es que se le atoró en la garganta y no sabe cómo sacarlo. Sí, güey. Y ahora sí, güey. ¿Qué pedo con Ahora este? sí llegó René. Saludito, Hugo, saludito. Ah, tú eras Ampli, el único que saludo. no me ¿Va muy decía lagueado el tiempo, COD? René. O ¿Qué sea, onda, René? ¿qué ¿Cómo es andas? lo que dicen que molestan? ¿Qué molesta? ¿A qué se refieren con eso? Las voces, no, es que está demasiado alto. ¿Les bajo volumen entonces? Checa el nuevo Pues franco vamos. y nuevo subfusil, al final están. A ver. Ojo. Se ve 2-2, se ve 2-2. Y tiene más daño que lo normal, ¿no? Ah, no, mentira, mentira, mentira. El normal de la mayoría es de. Dice Franco DNA. A ver, Amplix habla. Ya. Hazle caso a Hugo, Ah. están bien. A ver, Dipsa habla. O sea, a ver, chavos, por ahí díganme si los escuchan bien, si los escuchan fuerte o qué anda. ¿Qué anda, Chocolatoso? ¿Cómo andas? Güey, ¿Está mejor chocolatosa. optimizado? ¿A poco el juego está mejor optimizado? Vaya, vaya. Sí, güey. Uy, cómo. Ay, Dicen no. que un nuevo subfusil también, a ver. Sí, güey, está hermoso, güey. Es el que más quiero yo, güey. Dani, Ah, se ve no tenemos yo mamón. más fuerte que tú. A ver. Es Tal que no tenemos vez. culpa que tengamos la voz gruesa, güey, no como la voz sencillita Ay, te lo Sí, es juro. que yo escucho, Hola, Dani. por ejemplo, mi voz se escucha bien, o sea, no, se escucha bien el nivel de. Dani, ¿me Por ejemplo, escuchas? el Amplix Ajá, ¿qué onda, bro? se escucha muy ¿Qué alto onda y el ahora? Dipsa ¿Y yo? también.
¿Y yo cómo me escucho? René, a ver, habla. Hello, lo vamos a todo. Hello, hello. Hola. Buenas Ah. noches. Verga, nomás está chingui chingue la jugo, güey. El chat ni cuenta, güey. Ah, René, se escucha igual que Amplix y Dips. Es que tenemos ¿Qué la onda, voz de hombre. chicos? Y Ah. yo. ¿Qué onda, Dani? ¿Qué onda, Amplix? ¿Qué onda, ¿Qué onda, René? José? ¿Qué onda, Dipsen, bro? Amy, Oli, oli, hola. ¿Qué onda, José? ¿Cómo Oh, andas? ¿quién Rosales? Todo bien aquí, sapeando. Pinche Rosales. De la nueva ¿Qué? temporada. Chavos, lo que, o sea, realmente me sorprende es la Jugar cadencia Free del nuevo Fire tú. subfusil. La Fracaso. cadencia del nuevo subfusil está de la verga. Bueno, o A sea, la vez. está muy cabrona. O sea, tiene 111 de cadencia. ¿Qué pedo? ¿Por ¿Por qué qué le cosa pusieron tierna? Fennec a la Vector? Si la Vector es nombre de COD. Pero esa madre Pero puede a más ver, cupir en que Modern todo el cargador Warfare. en una sola putiza, Es que en Modern Warfare la Vector tiene buena cadencia. Creo que la cogieron de la Vector, no de otros COD. No sé si me hago entender, ¿no? Eso tiene demasiada cadencia. Y aquí en COD, pues la aplicaron. Demasiado. Se pasaron de ver. es la Vector. ¿Por qué le cambié el nombre? La pregunta. Es que Modern Warfare se llama de otra manera. O sea, en Black Ops 2, si no me equivoco, que era Vector. Si no me equivoco, ahí sí era Vector. Pero en Modern Warfare 2, si no me equivoco, le cambiaron de nombre. Dicen que se pueden probar las nuevas armas en el campo de tiro. A Sí, ver. sí se puede. De hecho, ahí. A ver, vamos a ver. Checa la nueva KN de las recompensas. De donde le ves videos de la skin, está bonita. A ver, ahorita vamos a verla. Yo actualizando el puto juego, ya tuve que gastar dinero en la Outrider esa que salió en la caja. Diablo. ¿Ya está la Raider? ¿La Sí, de pero Halloween? ¿O yo cuál? compré una No, marrona. No, güey. yo compré una No. marrona ahí. ¿La de 300 CPs? Sí, Cariño, pero no así me salió. Me salió como en las 15 cajas por allá, en las 14, qué sé yo. la verga, te a pasas de la verga. bestia, Yo abrí, güey. ¿cuánto abrí la otra vez, Dani? ¿200 qué? No me acuerdo, güey, pero fue un Como chingo, 215 abrí, güey, para que me salieran esas putas skins, güey. Un puto no me robo, salía la puta güey. Madre, ¿dónde está mi skin esa. sniper? Pero me salió me salió el Ghost, me salió la Outrider y me salió la Locust. Bueno, ya, te salió Hola, todo. No. verga. No mames, ¿dónde puedo agarrar la nueva arma, güey? No la encuentro. No Es que no está, está güey. ¿Qué ahí. tú te mintieron, güey? Es ahí. Ay, Entonces, no ¿dónde, me des. güey? Vete donde está el arma. ¿Dónde está el arma? Sí. Hay un armario, Dani, atrás tuyo. Si no me equivoco. ¿Un armario? Donde hay muchas armas ahí, en la pared, colgadas. Por eso, Por ahí encuentras la Vector. aquí estoy buscando las armas. No ¿No te la sale? veo. No la veo. Pues te timaron entonces. No sé. No se puede. Déjate, meto y te digo. O sea, Güey, te yo aquí no veo mintieron, un arma nueva, güey. güey. No está, Te güey. Tú, güey, verbiaron, le haces Dani. Te caso. verbiaron. Arroz. Y ahí busca. El Dani Jefe. buscándola. ¿No está? Bro, cualquiera. Era puro pedo, ¿no está? Ah, valen ver. Ay, cabrón. La neta. Chale. Si te trolearon bien feo, loco. La neta. Ya, Junior, ya está la nueva actualización. Estamos viendo qué onda. Nos timaron. Ok, a ver, ¿qué Outrider dicen que Todos se salió? fueron. Una de pobre, güey. ¿Pero está chida o No, pero está está bien culera? bonita. Sí, no, a mí me gusta. Ah, sí, está ¿Pero bonita, qué güey. es lote o es cajas en su Es munición? caja en caja. Fíjate que iba a comprar hasta la BK, esa que es del pase de batalla pasado, que me gusta. Pero como no está tan buena esta temporada. No me gustó, ¿eh? La Raider no me gustó. Biche Rich. Muy hice esos 2 GB de actualización. La neta, sí, güey. Mi teléfono se rió, güey, de esa actualización. Internet de Dani. En la tienda que pusieron de nuevo. Pusieron lotes, güey. Sí, güey, hay unos Sí. lotes. Metieron tres lotes nuevos. Verga, güey. Esa puta.
esta K-117 me costó 1000 CP, güey. Y la pusieron 160, güey. ¿Sabes qué me dijeron? Que casi lloro. Que han nerfeado la ICR. Y es con la ICR no está nerfeada. Está nerfeada. Está igual. Yo lo probé igual. Ahorita. Está igualito. Está igual la ICR. Ahora van a cambiar la ICR. Qué bueno. Durante un tiempo. Lo que sí le subieron el daño loco, está buenísimo. A la Q9, que le subieron el daño. No tenía un cargador que tenía daño, más daño. No, más. Amplis, te regalo el lote de la K-117. No, si quieres te lo regalo yo 1000 veces. ¿Cuál es el lote de la AK-117? Es una color Bruce, güey, que... Pero esta ya había salido, ¿no? Sí, güey, costaba 1000 CP en la puta tienda, güey. El está... aplicativo para que sea otra vez. Está 2-2. Y la PW me salió en $3 cuando metían las microventas, güey. Ajá. Esa me costó como $3.99, güey. Dice, ¿cuándo es el cumpleaños de COD? El cumpleaños de COD, chicos, fue, si no mal recuerdo, el primero o el 30, algo así de... Metieron dos lotes, metieron de la M4, güey. Creo que fue el primero de octubre, chicos. El primero. Si no, el de COD. Ok. Thank you. Bro, la MSMC está chat. La MSMC, lo malo es que no la tengo mejorada. Lo que podemos hacer, chicos, y tal vez ahorita se cheque, puedo pedir prestada una cuenta con todas las armas doradas, bueno, las de platino, las de platino, muy posiblemente, bueno, no sé si tengamos el Damasco o no, porque como tal le salieron otras dos armas, entonces no sé si nos den las de el Damasco. Pero lo que sí podemos probar todas las armas. Ya ven que ahorita hubo varios cambios, nerfeos, bufeos. Podemos probarlos, a ver qué onda. Lo bueno que le bajaron a la tarjeta de experiencia, güey. Ahora vale 80 CP y 40 CP cada una, güey. ¿Le bajaron? Sí, güey. Volvió su nivel la MSBC. Dice, busquen las cajas azules que te regalaron por estar en el clan y eventos. Ahí está la Outrider. Sí, están regalando como en el calendario que pone. Voy a poner mi número y ID, güey. Mi pan su, güey. De hecho, chavos, ¿qué les parece si abrimos todas las cajas que tengo? Según yo, desde la temporada 2 no he abierto absolutamente nada de cajas. Mames, Dani, ábrelas a la verga, güey. A la verga, no, güey, Dani. Qué pedo, temporada 2. Te pasas de lanza. ¿De la 2 o 3? ¿De la 2 o 3? O sea, nunca abrí cajas como tal. El único monstruo que no ha recibido nerf es la mina. Cállate los 5, güey. Hola, Fanny. Hola, Fanny. Ok, vamos a abrir todas las cajas. Chingue su madre. A ver, esta caja aquí infiltrándose. Tiene algo de 42. O sea, ve, tengo. Está salado, güey. Está salado, no te va a salir nada. Está así, está salado. Está salado, güey. No hay pedo, güey. Ok, a ver. Según yo, esta Outrider es de la temporada 2 o 3, ¿no? La Outrider negra. Esa es la que yo quería, la negra. Esta es de las 5, güey. ¿Ah, es de las 5? Sí. Ah, bueno. Ok, vamos a abrir todas estas. Chingue su madre, a ver si me sale. En mi cuenta donde tengo el tag de Rock, ahí sí tengo esa. Sí, ya empezaron con la sal. Chale. No sean así. En lugar de que me deseen suerte y que digan, te va a salir, Dani, te va a salir. No, hombre. Venga, vamos. ¿Quieren que abramos de poco a poco o todo de putazo? Ah, no, chingada. Todo de putazo. Todo de putazo. Cámara. Si te sale, güey, te pones la camisa de la América, güey. Puta madre, no salió nada, güey. Ay, no, Dani. A ver, caja salvaje oeste. Esta es sí, la 3, ¿no? 3 o 4. Vale, güey. La del viejo este. La 8. Sí, güey.
La 3. Si no tienes suerte con 40.000 CPs, güey, vas a tener suerte. Tienes ahí guardadas. Me tengo 100 de esas cajas, güey. No, de que te, a mí me salió. Esa, veces, esa, ¿no? La están vendiendo. Esa está en el, sí, en lote. Esta, la esta, esta me gusta, pero está. Sí, ta, sí, bueno, sí, a me mí, gusta, pero ¿cómo está? O sea, en el tiempo que la beca estaba buena, esta beca de Will West me encantaba. Nunca la. Bueno, nunca abrí cajas, entonces nunca la tuve. Pero a ver qué sale. Pero ahora ya está. Ya está malita ya. Ya está malita, sí, es lo malo. Y casi la compro, la dejaría. Verga. Te tiene que salir a huevo, güey. Eran 100 cajas, güey. Tiene que salir, güey. No mames. A mí que si no sale. Salía, güey. Si no sale, es que sí estoy de la... bien salado, güey. Si no, no mames. La madre, me siguen saliendo estas. ¿Qué pedo? Fácil, ¿qué pedo? No mames. Venga, ¿qué pedo? ¡Uf! ¡Sí me salió, güey! ¡Uf! ¡Güey! ¡Sí me salió, güey! ¡Ay, cabrón! No, que es la última. Después la prueba y me dice. Dinero para comprarlo. Empezamos con los hackers, loco. ¡Güey! ¡Sí me salió! Sí, es cierto, empezamos con los hacks. Oh, loco, no. ¿Me salió un hacker, loco? Que me había cagado, güey. ¿Te salió un hacker? Sí, pedo, loco. Tiene God, ¿cómo se dice ese mod? Modo Dios. Mod sí, God. No. Damn, loco. Ah, terrible. Y se cabrón, lo que hace, ¿no? Muere. Modo Dios, no muere nunca, loco. Por más que tú le des las balas, ni hasta en la cabeza, no muere. Caja Legión de Acero. Legión de Acero, ¿cuál temporada fue? Fue la... la quinta. Entonces salté. Creo. La quinta, güey. Creo yo. Sí, la quinta. Solo salió la ocasión. Verga, si está salado. La ¿no? está el... ojo. La K-47, sí, esa, sí. La que está la... Dani, usa la beca, usa la beca, usa la beca. ¿Cómo que uso la beca? Que usa la beca. Está, sí. No, cualquiera. Está muy buena, loco. Vale, ahorita la probamos, a ver. Pero primero vamos a terminar de abrir todas sí, las cajas. Sí, pruébale y dime para ver si la compro. Cabrón. ¿Y dónde queda buena, Dani? Loco. ¿Josué ves en el siempre sucio? Venga. Este sniper me gusta, güey. Sí, me gustaría que me salga. No te va a salir, güey. Pues, oh, no, culo. También me gusta sniper. Ah, chúpala, Amplix. Hola, Barcy. Verga, ¿qué más cajas tengo? Caja de soldado ruin. El pinche Dani. ¿Eso de qué temporada fue, güey? ¿Cuál, güey? Caja de soldado ruin. Ah, hay que ser bien cabrón para saber. Esta era la 5. La 5 también, güey. Hay que ser bien, cabrón. La de Will West fue la 8. Ah, chúpala, no salió nada. Caja de valentía. Ah, mira, tengo de precisamente de la AK-117 que está ahorita en lote, güey. Tengo cajas, 3 cajas de esta, güey. No te va a salir. Ah, no mames, tengo solamente una caja de esa. Saludos, Dani. Oye, ese pinche grosso. Tienes que tener mucha suerte para que te salga la vez. me ahorraría un lote, güey. ¿Cuánto cuesta el pase? ¿En México? 360, güey. Dani abriendo cajas, nunca espero nada de ustedes y aún así siempre logran decepcionarme. Miren, ya tengo la esa cosa. La caja chúpala, tampoco salió. Caja de créditos, esta madre. No hay nada bueno. Pero tengo un escudo para verla, güey. Ajá. Caja repudiada. A la verga, ¿esta cuándo salió, güey? A ver. Ah, esta es como la temporada 6, ¿no? La 3, la vikingo. La vikingo. La vikingo. 6 o 7.
me acuerdo. Esa sí te va a salir porque te va a salir. Hashtag Dani Salado. Ah, Dani Salado. Se pasan, se pasan. AK-117 es igual a AK-107. Es un subfusil de asalto ruso calibre 0.0. Está investigó, güey. Investigó el Lechuga Fría. A ver, va. Abro todas. Tengo 25. La type está bonita de esta, güey. Conforme que te salga la type, porque a mí me costó también esa madre. Me costó. No, chúpala, güey. No salió nada. Chúpala. Ni la type te salió, güey. Te salió también el carrito. El bicho humilde. Oilo el bicep. Dani Cruz. A así. Ver. Tengo 20 de esta, a ver si sale este cabrón. Menos, güey. ¡A huevo, güey! ¡Chúpala! ¿Sí te salió el puto ruso, güey? ¡A huevo! ¡Sí le salió! ¡A huevo! ¡Cerca, güey! Para que lo digas. Caja de valentía. Güey, es la M4 igual, ¿verdad? Color Bush. Burs, algo así. Está fea. Solo tengo una. A ver, no, qué es. No, te va a salir, güey. Ah, vale, vale. A ver, caja de clan. En esas, se dan cuenta que de las primeras temporadas, chicos, tenía más cajas porque ahí no utilizaba mucho mi cuenta secundaria, utilizaba más esta. De muchas temporadas para acá utilizo más la de Rock. Hasta apenas esta temporada que ya en los directos trato, para jugar con ustedes, trato de utilizar esta. Por eso es que ahorita en lo del pase sí subí un poco más que antes. Esta AK-47 no me gusta, güey. A mí tampoco, pero se ve chingona, güey. A la vez. Caja de pase de batalla de temporada 3, güey. Ah, esa es la HG-40 Geometry, güey. Esa sí la quiero. Esa sí no la quiero, güey. Oh, culero. No te va a salir, güey. Bueno, a lo mejor sí, güey. A lo mejor sí, güey. Es ¿qué pedo con tu suerte, Dani? Esa es una limpia con huevo de avestruz. A ver, Coco, no, gracias ahí por el mana. Tiene 20. ¿No aprovechaste cuando tuvo un otro, güey? No, güey. No te va a salir, voy a tirar. ¡Puta madre, güey! ¡Oh, tómala, puto! ¡En tu cara, güey! ¡Tómala, chúpala, bicho! ¡Y salió el puto, güey! Y que ser bien cabrón para que le salga. ¡Sí! A ver... Hasta apretó, ya sabes qué, para que le saliera, güey. Esa HG-40 sí está chida, sí, está bonita, eso sí me gusta, me gusta. Ok, a ver. Ese no me gusta, güey, chingue su madre, lo que salga. Che, Dani, dame tu suerte. ¿En serio quieren mi suerte? El cabrón que abre 40,000 CPs en ruletas y no le sale en pocos tiros, ¿en serio quieren mi suerte? Así es de la gente. Masoquista. Se van a gastar más de 440,000 CPs, solo, güey. No, no, no piden esa suerte, güey. Aquí no hay nada bueno, creo yo. No, güey. Y que me falta el Brooks. Tiene 2000, güey. Tírale las cajas que tengan ahí, güey. No, para amigo. La ruleta, güey. ¿Quién quería la ¿cómo se llama esta arma? Ah, la BK. ¿Yo? El René. René. Sí, yo la quería. Cabrón, tienes que probarla, en serio. Está muy buena. Stephanie, gracias ahí por las dos rositas. A ver, vamos a probarla, vamos a probarla. El sí, pedo... Sí. Sí, Dani. El pedo es que no la tengo mejorada, creo. No, yo creo que ni hace falta mejorarla. Esto está... O sea, está tan cabrón, ¿en serio? Si tú le pegas todas las balas... Se pone bien cabrón eso. La KN44 igual dicen que está OP. ¿Otra vez?
Sí, güey. Dicen que le quitaron el retroceso, güey. Dice que no se mueve ahora, güey. Pero pues no, si antes tampoco se movía mucho, güey. Sí, sí, pero se movía un poco. Dice, güey, yo no sé, güey. Ya sabes que lo malo, la lengua sí corre, wey. Ojalá que sea. Sí. Sí, le quitaron el retroceso. Está muy buena la... ¡Hola, Amy! Volvió, güey. Loco, volvió la KN, loco. Ahora va a empezar a usar Luis. No, loco, que volvió. Dani Pro la KN primero. ¿La KN? No, en serio, está muy... Sí, sí, está. Ah, uf, ya volvió. Cabrón, ahora sí volvió la KN. Yo no hay modo que utilicen. Es que empujaron algunas armas en secreto, creo yo, güey. A ver, vamos a checar, chavos, a ver qué sale. Mira la KN de ruleta gratis, tú, Dani. ¿La KN de ruleta? Oh, a ver. La beta, güey. ¿Probaron la KN? De lote. ¿Cuál ruleta, güey? La de pobre, güey. ¿Cuál es la de pobres? Esta no sirve. Bro, tienen que probar la KN, en serio. No me gusta exagerar, pero esta está... ¿Cómo se ve esa? ¿Cómo se ve eso, güey? Dice ver, güey. Está fea. ¿Está la actualización? Vaya. Oh, la KN está bonita, güey. Está chidilla. Me gustó más la dorada. Me gustó, pero me sigue gustando más la de humo. Yellow, gracias por esa rosita. Gracias por esas dos rositas. A ver, vamos, chavos, a probar primerito la KN. La KN siempre ha sido de mis favoritas, entonces... Vamos a ver. Invítame. Ah, güey, puta madre. Pone que falta 41 horas. Chupa la internet. Taquitos, gracias por las rositas. Esperando. Es que se ha de seguir descargando, sí, güey, sigue descargando todavía los... Verga. Es que es un chingo. Armas... Que Hill House. Dice, ya vengo reventando la KN desde la temporada pasada, o sea que ahora está para jugar en rock. Dani, si quieres juega privadas así con quien sea para que la pruebes, sí, pruebe las armas. El estando, güey. ¿Cómo estando de Halloween, güey? Invítame. Ok, ahora vamos a armar una privada. Bueno, yo fui cuando tenga tiempo, pruebo la beca, a ver qué onda. Ahorita probamos la beca. A ver, chavos, entren quien quiera. 60, 4, 5, 11, 0, 5, 9. Verga, ¿estás dando tu teléfono? No, Dani. Es mi WhatsApp. Invítame, burroso. Solicito. Dani, acepta tú. No me llegues la tuya, güey. Te estoy buscando para invitar. Dani, ¿puedes decirme 60, 4, 5? 60-45-11-05-9. El Voyager. Expulse al Voyager. Es que casi se meten en chinga, loco. Amplix, no te veo conectado. Estoy adentro, güey. Ah, con razón. Pero no te veo conectado, güey. Póngale el mapa de Halloween, güey. ¿Es el mismo de hace un año, güey? Sí, güey. No te va a poder. F. No, me dijo, no. Dice, hay compañeros que no descargaron Dani, el mapa. Z, saludito, bro. Seleccionaste. Mande. No, aquí un Dani JZ que lo salude. Saludito, bro. Saluditos, Dani. Me pasaré viendo videos por esa KN. Es que sí está chidita. Juega en gráficos altos, Dani. A ver, vamos a subirle los gráficos nada más para ver si cambió algo. De por sí dicen que está optimizado el juego. Vamos a ver si es cierto. La QQ9 también está off, güey. Puede ser que sí, pero para un juego que sí le da... O sea, ¿cómo me explico? Poner gráficos en altos da bien. Pero obviamente te va a bajar el rendimiento, ¿no? Ah, obviamente. Es lo que yo siempre les he dicho a los chavos. Jamás les voy a recomendar más allá de medios. Así tengan el celular más chingón de la vida. No les recomiendo más allá de medios, chicos. Y peor si son jugadores competitivos. Sí. Siempre gráficos altos va a haber una caída de FPS. ¿Cuánto? Depende de su dispositivo. Pero de que va a haber. Y en los 1 versus 1 es donde más la van a sufrir. Esos bajones. Yo ahorita lo voy a probar por mero, o sea, vamos, por prueba, pero como tal, como siempre les he dicho, medios.
El lanzamiento de, de la granada y todo eso se ve más rápido. Vaya, vaya. Sí, güey. ¿Quiénes no han descargado el mapa para sacarlos? No mames. Falta que sea yo, güey. ¿Quién no tiene el mapa? Yo por eso no entré. Todo lo que está arriba. A ver, sacamos ahorita los que están arriba, chavos. Ahorita. Ahorita va, vuelven a entrar, ¿va? Es que su cartel no alcanza para más, güey. A ver. A ver si era alguien de aquí, güey. Falta que sea yo, ¿no, güey? No, ya se quedó todo. No, güey, dice que alguien no ha descargado el mapa. Ay, no. Hola, hola, Iván. No. Ok. Seguro que sea mí. No, man. A ver, sean honestos, que chicos, quien ya... Quien no haya descargado tiene... se vaya. Ajá, quien no tenga el mapa descargado. Yo sí lo tengo. O descárguenlo ahora. Ajá, salgan a descargarlo. Descarga aquí. También puedes cargar. Yo sí lo tengo descargado. Está dando que descargar. Él se aguantó la actualización, güey. Te lo hice todo. Qué pedo. Güey, falta que sea yo, ¿no? El José, güey. No, yo creo que el José no lo tiene. A ver, me voy a salir yo, güey, para ver qué pedo. No, ya lo tienes completo. ¿Sí? No, yo lo tengo. Dice standoff descargado. Yo tengo todos los mapas descargados. Yo acabo de jugar una rank. Un símbolo de descarga al lado del mapa. Es el Dipsa, dice, güey. ¿Dónde puedo ver? O sea, dentro de la partida, ¿dónde puedo ver que sí lo tengo? No, ya no te aparece. No te aparece ya. Porque lo tienes cargado por completo. Ajá. ¿Sale otra vez? Oh, hacemos prueba y error, güey, chingue su madre. Yo siento que hacer el soy limpio, güey. A ver. Ahí está, güey. Ahí salieron dos. Bajan los dos. Saqué, güey. Saqué a lo medio random, güey. Pero necesito que se llene. Los que tienen el mapa, güey. Chicos, es el chispa. Hola, hola, pollo. Dale, 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 dale. Ahora sí, güey. A ver. Digo, ya. Ojo. Era alguien de ahí, güey. Era alguien de ahí. No, Dani, pero era esa madre de Halloween, no el normal, güey. ¿Qué? ¿Se puede escoger los dos? No, güey, nomás uno. Pues ahí está, güey. No sé por qué no sale en el de Halloween. ¿Ya están las voces en español? ¿A poco? Ojo. Dijo, eso creo. Dices 300 gentes en el live y no dejan su like. En el live y no dejan su like. Dejen su like, chavos, compartan. Ayúdenme compartiendo. Entró dejando su mana. Me sacaste y tenía todo, Dani. Lo que pasa es que estuve haciendo prueba y error, bro. Voy a no jugarlo en Alemania, qué pedo, güey. No, me hice un bugaque. No mames, qué deleteado me diste, güey. A mí me hice un bugaque. A ver, dice que no estoy jugando Dipsa. Pues no, mira. Basta, Dani. Campeando. ¡Oh, él es temogroso! No, tuvo un tirito en roto. La KN, sí es cierto, KN. Ah, cómo estoy, güey. Se supone que era lo que iba a probar. Y se me fue el pedo. Oh, también el sonido de la molotov. Cuando se tira. La molotov, güey, está roto también, güey. El trofeo que le chingaron, güey. Sí. Adiós. Se va a salir. Biche Boyaga. No. Se cambió el sonido de la molotov. Qué verga, ¿por qué...? Ah, ya hasta cambió el marcador, güey. Apenas me di cuenta. Ah, sí, güey. Oh, sí, el trophy ya se va en putiza, güey. Lo bajan rápido el trophy. Ya, el trophy cae de volada, chavos. Eso está muy chingón. Eso me encantó. Me encantó no, eso. No, güey, porque una molotov que tires, güey. Fuera, güey. Entonces ya no. Para el competitivo va a estar roto esa madre, ¿ves? Hola, no con reglas de champ, güey. Sí, una ventaja grandísima. ¿Cuál? El trophy. El competitivo, ya que para lanzar así. Pues, te pueden chingar con tan solo tirar el trophy.
Oh, fuck. Ya. Ay, no sé. No me termina de convencer la KN. O sea, la siento igual. Buena, yo la estoy, igual. La estoy sintiendo igual. Yo la estoy sintiendo verdad, igual. Yo la siento mejor. Yo la siento mejor. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo ven, chavos? ¿Ustedes qué dicen? Prueba la BK, bro. Prueba la BK. Nada más que esa no la tengo mejorada. Sí, bueno. Ahorita la pruebo. No. Si está buena, buena la compro. Esa está chidita. O sea, bueno, el skin está chida, pero como arma. Quién sabe si esté chida otra vez. ¿Qué pedo? ¿Y esa triple? Atrás. No. Para Dani, para el otro que está arriba. No, puta madre. Toma. ¿Sabes qué? Se me olvidó ponerme la máquina de guerra, güey. Para ver qué tal. Se supone que sí, esa la bufearon, ¿no? Sí, la bufearon. Entonces va a ser como antes. Ahorita sí, el trofeo, ¿no? Sí, ¿verdad, chavos? Yo la siento igual. Yo la siento igual. Sí, confirmo. La siento igual a la KN. Hola, verga. No sé, pero las balas entran más rápido. Vamos, pero eso no necesariamente es porque sea la KN, güey. No la KN, pero el pin me refiero. Vamos, pero eso tarde. Eso no quiere decir que la KN esté mejor, güey. De hecho, la KN la tengo sin culate y no se mueve tanto. A ver, ahorita probamos la beca, chavos. Ahorita probamos la beca. No la tengo equipada, no la tengo mejorada, pero ahorita con las pocas tarjetas que tengo la mejoro y a ver qué tal. Está igual, güey. Yo al menos KN la siento igual, güey. No, sí, está un poquito mejorada. Vale, adiós. Ay, no mames. Nada. Vamos a sacar al Dipsa por andar de puñetas. Espaldero. Espaldero. No, tú déjalo en el espaldero. Va corriendo con Molo. No corre con Molo. Tengo tira rápido. Pero no te maté. Chúpala. ¿Jodieron el aniquilador? ¿A poco volvió a recibir otro nerf? Sí. Dice leve. ¿Qué pedo con las molos? Chavos, el siguiente que saque molo, lo sacamos. ¿Sale? Hola, ¿sí? No. Esta madre. Vean, esa era para que se muriera antes. ¿Cuál aniquilador? No, le metí balas como para que se muriera mucho antes. Y tardó en morir. Verga, güey. Ya ni campeando ahí, güey. Oilo. No, está con la CMC, el Lujager. Ya, ajá. Está, pruébala. No la tengo ni mejorada. Este mi CMC. Aquí está. No, también mi CMC. La sensibilidad cambió. La siento un poco más rápida. O sea, más. Está más rápida. Más güey. Alta, güey. La siento un poco más alta. Yo siento un poquito mal, solo un poquito. Ese campero, vato. ¡Oilo! Dani, ¿hace cuánto salió la actualización? Hoy. ¿Hace cuánto? ¿Unas horitas? Sí, pero me no sé. No sé. O sea, porque literal yo estaba terminando de armar el escritorio y eso cuando me avisaron. Oye, ponte a descargarla porque ya salió. ¿Cuánto tiempo tiene, chavos? A ver, ustedes que lo saben todo. Ey, no mames, güey, qué traga balas te diste ahí, güey. Oye, este mugroso. Eso no lo arreglaron, el puto ping, güey, a la verga. Lo arreglaron. No. Venga. Si ¿Sí puedo sacar dron cazador, no? Porque lo saqué. No, si me quedé sin balas, qué pedo. Sí, nomás molo, dijo este güey. Sí, solo molo, ¿no? Acabaron por la espalda, Amplix. Una mina. El Amplix es bien espaldero, aguas. Sí, agua. Una mina. Y no dice nada porque es cierto. Es como. ¿Cómo dices? A la peseta. Muertos los dos. Chapas. Dice, la nueva arma la probé. Ah, sí, cabrón.
Se le acabó la bala. Campero, vato. ¿Cuál campero, güey? Estoy capturando y ahora resulta que soy campero. Te mamaste, güey. La verga. Pinche mugroso, quiero molo, güey. La QQ Night, güey, está perrito. ¿A dónde, Dipsa? Pinche Dani, güey. Dejaste morir al Voyager, ¿eh? Dejaste morir al pobre Voyager. El Molotov, el rato. El Voyager, güey, tiene un Molotov, güey. La rata. Yo siento que apunta incluso más rápido todavía la aniquiladora. Lo que sí, ya le quitaron más tiempo, ¿eh? Ya se acaba más rápido. Nerfearon el Beetle. ¿Qué le hicieron al Beetle, chicos? Dispara más lento, güey. No, muerto los ¿qué? Ratas. ¿Qué? Eran dos ratas. Ay, Dani, ¿cómo que rata? era mía totalmente. No, eran mía las dos. No, hombre. No, el Applic es un espaldero 100%, loco. Dentro del hotel y ahí va. Ah, no, ahí es mi momento, lo mato. Okay. Ay, cabrón. Perga. El pinche Giovanni. No, güey, me quitaron el Beetle, güey. Me queda una baja, una o dos. Ay, regalo algo, güey. A ver quién lo quiere. Ojo. Uy, casi triple, ¿no? Venga, venga. Nerfearon al Dani también. Uy, no. Dice, no me ignores, usa la AK-117 con accesorios que sea... O sea, la AK-117 sí está chida, chavos. Hola, hola, Armando. La de casi. ¿No ves que la estaba utilizando? No, la AK-117. ¿Me la hacía de aguas el Amplex? AK-117. El Amplex tiene mejorada. Hola, Matías, hola, Matías. Yo sí la tengo mejorada, güey. Como yo la tengo, me gusta, güey. Prueba la corda y dice Voldemort. A ver, vamos con calma. Primerito, vamos a probar. BK-57. BK-57 porque dicen que está buena. Dani, pruébalo a bazooka, loco. ¿La bazooka? ¿Cuál bazooka? Ajá. O sea, ¿el RPG otra vez ya está chido? No. Era por joder. Ay, qué cabrón. Dani, prueba el humo, loco. Steve. Baja el parche, güey. Ah, cabrón. La madre, no subió casi nada. El cuchillo también lo bufiaron. Le subieron el daño. ¿Al cuchillo? Pero ya te mataba de una. Lo que sí le pueden bufiar a un cuchillo es el alcance. Es el alcance, exactamente. Sí, el alcance. Hay unos que van con GH40, lo mames. A ver, ¿cómo tienes tu BK-57? ¿La mía? Ajá, para ver si le puedo poner yo así. A ver, yo no le subí nada, pero sí, tengo un cañón ligero. En cañón tengo un cañón ligero. Ajá. Corto, MIP. Ajá, sí. En boca de cañón tengo un compresador ligero, OWC. Ajá. En culata tengo culata ligera, YKM. Ajá. Empuñadura trasera, adhesivo de empuñadura punteado. Ajá. Y munición, cargador ampliado a 50 balas. Más nada. Vale. A ver, vamos a probarla así, chavos, a ver qué tal. Pero, a ver, espera, déjame pongo el campo. Sí, déjame lo pongo. Ah, puta madre, valió verga. Ah, no, sí, todo está, ¿no? Compresor ligero. Cañón ligero y extendido, no es el corto. Este. Ojo, la type volvió. A ver, déjame. Dicen que la type volvió, güey. A ver, vamos a ver. Es que ahorita todas las armas van a estar así, güey, pero no creo en el meta ya saber que... No le creo a nadie. Es que hasta no probarles. Exacto, loco. Tú pruébala, Dani. A ver, lo que sí me sacó de onda, dicen que el standoff se puede escoger el de... No mames, no se puede escoger el otro, güey. Sí se puede, creo. No, sale solamente standoff. De plano es que todavía no está el parche, güey. A lo mejor, güey. Cuando se acerque el Halloween, lo van a faltar 2 semanas. A lo mejor lo pone, güey. Puede ser.
Ya, dale, pon un mapa pequeño, güey, para que no lo compes tanto, güey. Oh, este es mugroso. Bueno, no, para que no cojas para espalda. Para que no maten por la espalda. Así dicen, no va a matar el Amplix. Así no va a matar el Amplix. No, en cero. Güey, una vez, nomás lo miré de casualidad, güey. Pensé que no, de casualidad, sí, cabrón. Caga de ahí, no tiene que el Voyager, güey. Ese mapa va a salir después, Dani. Supongo que ya cuando se acerque más. Ahorita probamos la AK-117, ¿sale, chavos? Ahorita vamos con calmita. Espérame, Dani. La S-36 está ultra mega op. Ni digan, güey, la rata de Dipsa, güey. Ese güey es el campero con esa madre, güey. Oílo el Gabo. Voy, Dani. Voy. Bro, este prueba la Rush. A ver, ahorita probamos la Rush, chavos. Okay. ¿Aumentaron los FPS? No, según yo no. A ver, déjale bajo. Sí, la... se ve más fluido el juego, dicen. Hola, quizás lo sabe rushar. O sea, quizás para ti, Dani, que tienes un buen dispositivo para jugar, creo que no se note tanto, pero para la gente que tenga un dispositivo de gama media o baja, quizás se note un poco. Sí, eso sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser. ¿No molotov, verdad, güey? No, güey. No. ¿La chicomba está OP? La chicomba por sí estaba buena, chavos. Pero, a ver, ahorita checamos. Prueba la granada. La chicomba siempre ha estado buena. Sí. Solo hay que saberla usar. Privadas, malos recuerdos. El arroyo. La mira. FHG ahora mata a personas. ¿Allá sigue a personas, Santiago? Sí, güey. Vaya. Mono, no, sí, no, mono mugroso. Yo escuché la HG mataba a personas ya. Dice, checa las voces en español. ¿Dónde se pueden poner las voces en español, chavos? Sí, medio güey. Cabrón, es cabrón el que... No, tiene que ser muy cabrón el que dijo que la type está mejorada. Me timó, loco. Se mueve un culo, loco. Dice, el humo, Dani, se ve diferente. Buena. ¿A poco el humo se ve diferente? Eso sí, o sea, sí lo creo, porque, por ejemplo, antes... Está bueno y me mataron cuando habían tres ahí con él, güey. Cabrón, está buena, pero se mueve un chingo. Demasiado. Y Dani campeando en ventana ya, güey. Vaya, güey. No, me quedé atorado. Uy, ¿qué chingos sigue pasando eso? No sé, güey, no me convence. Dice, hola Dani, ¿qué te parece la actualización? Apenas la estamos probando. A ver. O sea, todavía no te puedo dar una buena opinión, bro. O sea, llevo poquito probándola. Prueba las mentiras de ella, matan de una. Se mamó. No me siento como. La madre, no hago nada, loco. No mames. No. Venga. Ay. Yo vine por Dani, ponte la cagapalos. ¿Qué es eso de la cagapalos, Freddy? El cabrón que dijo que la corda estaba buena también es un cabrón. ¿En serio? ¿A qué hora vas a mostrar las patas? ¡Júbilo! La K-117 sí me gusta, güey. No. Saquen al Dipsa que sacó. ¿Sacó Molotov? Yo no tengo Molotov, tengo mina. Tengo Molotov, no. A la vez. Me mató por la espalda. ¿Alguien con escudo? No, vale, madre. La BK sigue igual o ya no está buena. ¿Quién es escucha doble? No sé. ¿Alguien se escucha doble? Yo escucho. Sí, alguien se escucha doble. Ahorita no escucho doble. Ahora no escucho doble. Creo que ya. ¿El escudo mata? Sí, güey. ¿El escudo mata? ¿Cómo que el escudo mata, güey? Sí, mira. ¿Te haces daño con el escudo? Sí, güey. Tiene daño el escudo, lo bufearon. No mames. Sí, mata el escudo. ¿La cagapalos es la S-36? O sea, sí, es neta que... Ok, sí, el humo se ve diferente, ¿eh? El humo se ve diferente, güey. No, ya vi quién es. El pinche movimiento.
No, el... Ah, el teta calazó molotov. Ok. No, 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 yo no he lanzado un molotov, no mames. ¿Dónde está el eso? Una granada. Dice, ¿ahora todo mata o qué? No sé, chavos, o sea, yo no creo, ¿eh? O sea, hay armas que dicen que sí y no me convencen. Por ejemplo, esta beca no me convence, la KN no me convence. Tal vez lo que sí pueda hacer y por la cual muchos creen que ya está mejor es los FPS o que está optimizado el juego. Tal vez los que dicen tienen un dispositivo más o menos de gama media. Al estar optimizado, obviamente, va a matar mejor. Dani, acércate mi escudo que está en medio, a ver si mata. Es en medio. Entre dos. El que pruebe la type, que la mejora al 100. Acércate mi escudo, acércate mi escudo. A ver si te mata, porque veo que hace daño. ¿Ya vieron el skin de la molotov? ¡Hace daño! No mames, están tirando molotov. Oh, sí, güey, el escudo mató. El escudo mata. ¿Escudo mata? ¿Qué pedo? Sí, güey, lo fiaron, güey. Espérate. ¿Pero qué es lo que hace tal cual? Quita daño, güey, te hace daño, güey. Muchísimo daño, quita, ¿qué pedo? Digo, dice, escudo. Ay, güey, qué suerte tiene, güey, la neta, güey. Sí, se ve más fluido. Sí, eso sí. Es lo que les digo, chavos. Tal vez por eso sienten que las armas matan un poquito más. Pero es tal vez por la optimización, no tal cual que las armas estén mejoradas. Ahora un escudo necesita romper, sí o sí. ¿El escudo qué pedo, güey? Eso sí me sorprendió. El escudo yo ya lo sentía bueno. No, pero wey, ahora la KN, yo siento que ya se mueve menos, sinceramente. Están tirando molotov. Están tirando. Lanza granada y ya voten a ese vato. Espérate. No, que se está matando con trofi, loco. El trofi tope. Espérate, la cadencia de la beca bajó, güey. Tenía más cadencia la beca. Una mina. Ya ni prueba el daño del trofi. Verga. Me ignoran. Claro que no, Hitman. ¿Qué pasó? Ahora son 200 puntos en igualada. Estamos en una privada, bro. Acérquese, acérquese, tengo un escudo y no tengo que utilizarlo, y un cuchillo. Ay, no, espérate. Me paré. Enemy has Bravo. Contact with enemy. No, no escuché. Sí, alguien está tirando molos, güey. Alguien está tirando molos. No va a estar el escudo. Dice, están dando más puntos por ganar una igualada hasta 300. Ojo, neta. Si quedas en primer lugar, sí, güey. No mames. Adiós. No, es un espaldero, loco. Es un espaldero el Amplex, loco. Imagínate lo que le hice a Lani. No mames. No, yo no la siento buena la beca, güey. No, para nada, güey. O sea, no es el arma que fue en un tiempo, güey. Para nada, ¿eh? No. Todavía le falta. Para que regrese. Es que la de Kant estaba chitadísima. No, la de un tirico. Pero la type está buena, loco. Si la mejoran, sí. ¿La type? Sí, si la mejoran. Tira la ruleta para que salga el Garambit, Dani. A mí me salió el segundo tiro. ¿A cuál ruleta, ya bro? Ya lo tiene. Ya tienes el Garambit. Pero creo que fue en la otra, güey, no en esta. ¿Por qué están usando la M40, güey? No pueden probar otra arma. No pueden, güey. ¿La cuál? Todo enojado. Adiós. Ah, no. El molo sí ya se acaba también de volada, güey. Sí, güey. Pero de daño, güey. O sea, sigue teniendo un chingo de daño. ¿Cómo está la MSMC? A ver, líder, güey. ¿Cómo está? Mi líder, güey. Marco contra una. A la verga. ¿Cómo que el escudo mata, cabrón? Es lo que estamos diciendo. Ya lo rata. Es lo que estamos diciendo. Me quemé. El escudo, o sea, literal, mata. Me estoy quemando en el escudo. ¿Por qué lo puse ahí?
Mandé a Free Fire al Teta, güey. No mames, déjalo rata. ¿Quién es el Teta? ¿El Fran? El Fran, güey. Lo mandé a Free Fire. Que lo saqué por campero. Hola. Qué malos rivales el escudo. Vaya, vaya. Fíjense que eso sí no sabía, ¿eh? La termita tiene más daño y alcance. Entonces ahora la que va a estar jodiendo va a ser la termita, no el molo. No, que no le dejo una bala, casi me da una doble. Es más fácil de lanzar la termita. No, quería poner el escudo y saltar. Sí. No, ¿sabes cuál tienes que probar, güey? Sí, la madre de la War Machine. No, vale madre. Hola, te reventaron, ¿qué pedo? Aniquiladora. ¿Otra vez tercero? ¿Otra vez tercero? ¿Otra vez tercero? La K-117 está hermosa, güey. La K-117, lo que dicen, que la K-117 está muy buena. A ver, vamos a probarla igual. Como configuración, güey, está hermosa, güey. ¿Las bajas con el molo cuentan para la nuclear? Sí, bro, siempre. Ay. Siempre ha sido así. Bueno, no, mentira. Cuando era racha no contaba. ¿Por qué le dieron mano a Rosales? ¿Qué pedo? Ya le quito ya Karina. Le dijo, me tienes miedo. Iba a animar. Dani, pruébale helado de pistacho, loco. Gracias, Dicha. Gracias, Dicha. Dice, como que todo mata se parece a mi ex. Se mamó el relax. Va a probar la de RH a ver qué le hicieron a esta. A ver. El Jagger sí se emputó contra mí. Ok, BK57, chicos. No, René, no la compres, bro. Ya ni está. Ya no. Voy a probar la HBR. La HBR, me intriga. A ver, ok, a ver, Amplix, pásame tu configuración de AK-117, a ver qué tal. Estás loco, güey. Chúpala, güey, chúpala. Oíste. No, esa no, güey, esa la prohibí. ¿Y alguien tiene una de RH buena que me pasa? Porfa. Dani. Dani, ¿me pasas tu RH? Aquí no la tengo equipada, no sé cómo está. Está en mis videos, pero aquí no la tengo equipada. A ver la que cae, sé cómo estará. ¿Alguien en el chat que me pueda mandar una de racha buena? No. Le doy un besito. Ruso, no se la voy a pasar, güey, esa K-117. A ver, sin culata. La madre, es que para sin culata necesito llegar al último nivel. Espérate, te voy a decir si tengo con culata sin culata, güey. No, me la digas ya. ¿Qué pide una de RH? Yo tengo una de RH. La de Dani. Te la pelaste, güey. La tengo sin culata, güey. A ver, vamos a probarla así, a ver qué tal. No, así no te va a gustar, güey. Vas a ver. Oh, ahorita vemos. En el Discord de Dani está la de Dani. Ah, vaya, vaya, gracias, bro. Dice, mejora la LK mejor. Ya no tengo con qué mejorar, bro. ¿Cuándo se actualiza? Ya se actualizó, Reines. Ya se actualizó el juego. Dice, Dani, checa la cuenta de todos los camuflajes. Ya está en Damasco. Dani, ya está el Damasco. Ya está, bro, pero recuerda que salieron dos armas más. Lo cual, lo más probable que para conseguir Damasco también se necesite el oro de esas dos armas. Lo cual... aunque la pidamos prestada a la persona que tiene todo el platino, no creo que tenga Damasco, pero le voy a preguntar. ¿Hasta cuántos cuadros por segundo te deja? El COD está optimizado nada más a 60, chavos. Dani. Ew. Ponte la Locus, güey. La Locus aquí no la tengo mejorada, güey. Vas a ver el cambio que va a haber, güey. Ahorita pruebo el TLQ, güey, a ver qué tal. Ah, sí, el sniper lo nerfearon durísimo, loco. ¿Nerfearon? Ajá. ¿Todos o...? No, pero lo que yo escuché es que cagaron los snipers. Verga. A ver qué dice Cheto.
los snipers van a estar chetadísimos en VR, güey, pero en multi, güey, nomás el nuevo sniper, wey. Próximamente van a meter 120. Ojo, ¿eso está confirmado, chavos? O sea que Dani sí va a aprovechar 100% su pantalla. Si es eso, o sea, mi pantalla sí puede los 120, güey, pero eso estaría súper chingón, ¿eh? Verga, eso sí me emocionaría, wey. Eso me emocionaría muchísimo. No, la de Amplix. Según yo, la de Amplix no está para 120. El no. ¿Qué pedo? El kamikaze lanzó molotov. Espérate. Ok, sí, siento que mata un poquito más. No creo que lo manden a 122. 122 Hz. FPS, perdón. No creo. Va a tardar mucho, así es que sí. El Voyager ya tiene harto de mí. A ver con la DRH. Ahí está. Pues la AK-117 sí está matando mejor, güey. No. O sea, sí, confirmo que sí está matando mejor. El Voyager se me está. ¿Quién es el que está tirando molos, güey? Para ya el darle kamikaze. No sé. ¿Kamikaze? Sí. Ah, bueno. No. Que nomás dos por la kill, güey. No voy a probar armas, güey. Piensa que está jugando kill, güey. ¿Por qué dices? Verga, un pinche Dani campero, güey. ¿Al campero, güey? No. Prueba la kick 9, güey. Ahorita. Verga, me bufearon en esta actualización. Pinche Voyager, güey, no puedo usar otra puta. Prueben a Josué, loco. Sí puedo matarle, Voyager, pero... Prueben a Josué. Lo bufieron bien rico, loco. No. O sea, ahorita la que sí, confirmo, sí está bufeada chido. AK-117, ¿eh? Esta sí, chavos. ¡Ah! ¿Dónde va, Dani? ¿Dónde va? ¿Dónde está corriendo, Dani? No, loco, me nerfearon con ese tiro. ¿Quién fue? No. El Amplix otra vez de espalda, loco. Es pinche Amplix, loco. Pura espalda, loco. A ver, Dani, ¿de qué te puedo matar con la KKS? ¿Quién es? La S-36. Ah, sí, güey, es el kamikaze. Va, ahorita ya lo sacamos. No, me mató el otro. No, el Amplix es un espaldero, loco. Uy, oh, pues de frente. Dani, que lo mató con el espalda con cuchillo. ¿Dónde vas, hijo? Está buena la AK-117, confirmo. Loco, chavos. Dani, sí, está no sé si es mía. Mi, pero siento mejor la DRH, sinceramente. ¿Todavía mejor? Si de por sí la DRH era muy buena. Sí, pero como que sí, siento que controla mejor el retroceso. Ah, siento eso, loco. No lo usaba tanto. Dani, agarra mi GKS que está ahí, enfrente. A ver, ¿cómo lo sientes? Oblígame. Ya que caíste. Oblígame. Ah, pinche. Qué hermosa doble ahí, güey. Usaron molotov ese cabrón de swag. El cabrón de swag, güey. También lo está usando, güey, desde hace rato. El swag también. Y no había visto que era él. O sea, él lleva todas las partidas y no había visto que era él para sacarlo. No. No, cabrón, me lo robó. El granito atrás. No mames, me quedé un tirito. ¿Ves? Y se me acabaron las balas. ¿La HVK también está buena? ¿Tampoco? Ah, o sea, ¿la bufearon? ¿Los snipers le hicieron? ¿Qué le hicieron ahí, Salvador? O sea, la AK-117, confirmo, sí está bufeada, sí se siente. Sí está buena, ahora sí me está gustando. Antes ya, hace mucho ya no me gustaba esta arma. Y ahora sí. O sea, sí se siente mejor, realmente. Quiero matarme con RPG. ¿Qué le hicieron a la AK-117? No sé en qué sentido la bufearon, chicos, pero sí se siente un buff. Está buena. Cari, esa arma, Cari, la carne cuando se trata está igual, no le cambiaron nada, para que no sigas preguntando. ¿La cuál? La KN-44. Yo la siento igual, sí, la siento igual. Está igual, güey. ¿A quién tiró molotov, güey? No sé, pero se murió. El kamikaze, güey, está tira y tiene molotov. Pinche Dixa. Pero es usted. Le dije que quiere meter bien con...
con RPG. Ay, güey, qué pedo, güey. No, mames, me mandó para Free Fire también. No. Me he catarado. Me enamoré de la RH, loco. Ese puta rata de Voyager, güey, con esa HG40, güey. Ahí dejo un regalo. Dice, más buena con un guajolo combo. No, es un espaldero el ampli. Siempre, bro, siempre. No, se está pasando, loco. Se está pasando, loco. Es peor que usar Molotov. No. No sé quién apenas iba spawneando y luego lo regresé. El Coco. No. Qué malísimo soy. Pinche Dani espaldero, güey. Oh, vete a la verga, estoy hasta tu spawn, güey. Que no, o sea, hice como 5 tiros antes. Y nunca me viste que estaba atrás, bro. Debes de checar más el minimapa. Sí. ¿Los snipers ya no dan hit? ¿Neta? ¿Neta? No, güey, pero... Espérate. Ah, dejo otro regalito. Chicos, si les está gustando el contenido, apoyen dejando mana, claro que sí. Me apoyan demasiado. Dani, dame MVP. Tenía el MVP. No mames. Choplix. No, una mina. Cabrón, la DRH está muy buena, loco. De por sí la DRH era muy buena. De 3 tiros te bajé esa vida, no manches, con la... Guacha, Josué, ves paldero, güey. A ver, chicos, paldero, loco. Quiero que me digan ahí, chavos, cómo sienten la... O cómo ven que está matando la AK-117. Yo siento que sí está matando bien. Mejora que como estaba. Dani. Cabrón. Maten a los Goliath, loco. ¿Para qué nadie los agarra? Yo les regalé los dos. Espérate. El Dipsa, loco, es por disparar a Goliath. No. Hola. Hola, no. No, es que no. No, bueno, ya de todas maneras ya lo destruyeron el Goliath. ¿El Goliath lo nerfearon también o qué pedo? No, a la katana, ¿sabes quién le nerfearon a la katana? La velocidad de ataque. Ay, regalo otro. Venga, venga. Prueba la type. Uy, triple, esa no la probé. La type ya está confirmando ahí, Josué, que... Sí, tienen buen... Si la suben bien, pues tienen una buena type en realidad. Mata muy rápido, pero se mueve un chingo si no la mejoras. No, detrás. ¿De dónde salió? Minas en estas alturas, güey. ¡Pinche equipo! Deja tú las minas, güey, los molos. No se cansan de los molos. Dime que le robé la MVP a Dani, por favor. No. No, sí. La SM10, no hemos probado la MSMC, chavos. Confirmo, bueno, el hecho, Facu, de que ahorita esté apuntando lento la AK-117 que estaba probando es porque no la tengo mejorada al máximo. Y, vamos, le puse unos accesorios medio a lo random. Pero para hacer unos accesorios a lo random, está matando bien. Ajá. Ojo, ojo, Josué, MVP. 43. Ojo, con la RH, ojo. Usó persistencia. Como okay, que persistencia. Sacamos a los molos. Es que en serio que el Amplix. Nah. Gracias por el buen violín. ¿A poco estabas dentro, Coco? No, sí, no tengo persistencia, sí, tengo peso ligero. Ah, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, papi? ¿Swag también usó molo? No, ¿verdad? Dijeron que sí. Prueba Dani, ahora la HG molo. Y lo dice saber qué tanto mata. La HG40, a ver, vamos a probar la HG40. No, bro, está igual. Está muy igual, sinceramente. Utiliza ICR y la SM10. A ver, ahorita checamos. La QQ9 está rota, bro. ICR no la tocaron tampoco.
Perdón. Saca el Voyager por usar ese HG. Con la RH sí la siento demasiado fuerte, no sé por qué. Hola Dani, ya vine a traer manas, gracias Sebastián. Prueba los snipers, no. Ahorita hacemos una partidita de sniper, a ver qué tal. No puede con otra arma, güey. La Vector se ve, se mueve mucho, tiene mucho retroceso. Es que eso es normal, bro, porque tiene una cadencia super bestial. Entonces es totalmente normal. Pero bueno, hay que probarla. Aparte, vamos, es un subfusil. Subfusil es de corto alcance, es algo así como tal vez una MSMC. Saca el dicho por random. ¿Qué me tiene apuesta? No inviten los de las armas. Cuando abres el juego está toda la información. Vas a MJ y ahí ves que cambiaron. Sí, bro, pero por ejemplo, hay armas que dicen que bufean y se sienten igual o algo así. Entonces siempre sí es importante probarlas. O sea, en mi opinión, siempre es importante probar las armas. Exacto. Yo tengo HBK. A ver cómo va. Yo voy a echar a utilizar la HG40 a ver qué tal. Como que el HBK se mueve diferente. No, me mata el Voyager, pinche Voyager. ¿Quién tiró Molo, que se cambie esa arma? Alguien tiró Molo. Chavos, los próximos que entren sin Molo, porfa. No, espérate. No, cabrón, le dejó una bala a Tixa. Está una bala, está una bala. El cabrón está en B, en B, en B. ¡En B! Estoy vivo. ¿Qué estoy pedo, vivo, una pinche puntería, meca? Wey. Josué, prueba la HDK. A ver cómo te va. ¿Qué pedo? Sí, sí, la BK me fue bien, loco. Pero la RX está un chingo, mató un chingo, loco. Verga, todos con. No pueden con otra arma, con otra HG40, wey. Se fue un chingo de balas. Ese mamá, ese güey que está tirado ahí, wey. Qué pedo. Se murió, está muerto. Ah, ya vi quién es. Se llama. Le cambiaron el sonido a la Rusia. El Pepe tiró Molotov. Ok, ahorita lo sacamos. ¿Quién lo invitó, güey? No, el Pepe. Pepsi. Ay, esto. La madre, no me deja nada. No. ¿Cómo no me matas, estuvo? Pensé que te hubiera matado. No, se me fue la verga. No, vale madre. venga. ¿Alguien sabe qué es el escudo? El escudo transformador, bro. Y lo bufearon, ahora ya mata. El escudo tal cual, ya mata. Ahí está. Deja minas, güey. Bueno, la HG40 yo la siento igual. Es para probar ammo para ganar partidas. No, pues, cabrón. Yo realmente yo estoy probando armas, güey. Yo también. Te pasa que voy a irte con la misma HG40. Me voy a tomar mala pela, güey. Pepsi me está ganando las gunfights, loco. ¿Y quién? El Pepsi. Deja de seguirme, no. El Ampli te sigue para matarte de espalda, loco. No mames. No. Sí, cabrón, hazme caso. Es el único güey que encuentro, güey. El de Sparta también está muerto, creo. Es que para campear son buenos, uno versus uno se. No. Se pinche Dani. Se de agua, no, me te pone la. La va a tirar un molotov. No, cabrón, está tocado. Bueno, buena teta. Ahí mate a la. Por la espalda, güey. Por la espalda, no mate. Ahí se de agua. ¿Qué mata más, HG o AK-117? La HG-40 yo la siento igual. Y necesitaría probarlas todavía más las dos, chavos, como para decir. ¿Me escucha? Sí. A ver, okay. Qué trabado.
No, cabrón, el Pexi, loco, el Pexi. No. El Pexi, qué pedo. El que tira molotov se llama el Pepsi. No, pinche Dani. ¿Dónde estás? Fíjate que la Rush la siento igual, güey. La Rush no, no he probado. La Rush no la he probado. Manowar tampoco la he probado, chicos, ahorita. Vamos probando poco a poco armas, ¿sale? La chica siente un poquito mejor. Sinceramente, yo les recomiendo comprobar la DRH. No sé, la noto diferente. ¿El juego se ve más gris? ¿Cómo que más gris, bro? Es que está nublado, güey. Va a llover aquí en Caso Turismo. Tíralo mal. De agua, padre. Oye, espérate, coche. Esa doble con la Rush, güey. Es que de frente los hago de agua, güey. Guacha. Vienes arriba. ¿Cuál de frente, güey? Me llegaste por la espalda. Oíste. No, el ampli es un espaldero, loco. Gracias, Dani, gracias, gracias. Te digo. Gracias, Dani, gracias. Estaban ahí, güey, tu dinero. No, güey. No quiero sacar de ahí, güey. Verga. Pinche dron. ¿Ves el Dani, ¿cuándo entregan los CPs del sorteo pasado? Ya ahorita ya se entregaron 12, ya nada más faltan los... A la verga, me lo estoy haciendo de hijos a toditos con el aniquilador. ¡Ojo! ¡Más! ¡Uy, casi! Era de frente, no la armas. Me bajó el video el pollado. ¡Pinche Dani! Me mataron cargando. ¿Y ahorita? Estabas campeando ahí, güey. ¡Ay, lo cual campeando! Ahí se nota que fue el pin, güey. Dice, ¿mejoraron los MS, Dani? Al menos aquí yo lo siento igual, bro. Tal vez, es si que no eso ya también eso la... ya también depende de dónde sean ustedes, chavos. A lo mejor metieron servidores o algo así. Pero de pronto yo lo siento igual. En México me dice 150, de 60 a 40. Te digo, Amplix, ve el minimapa. Ve en el minimapa, güey. Te tiré 3 disparos y... ¿Nunca te diste cuenta? Sí los escuché, güey, pero iba corriendo. ¿Cómo que iba a regresar? Sí. Yo no iba a regresar a la verga y me agarras por lo pura esquinita. La HVK, la legendario, porque viene en la legendaria. ¿A poco viene legendaria de la HVK? Sí, güey. Tiene sentido, güey. Tiene sentido. Por eso la bufearon, güey. Pero la M4, güey, también viene legendaria. No, se quedó una bala al aniquilador, una bala. No, Dani. Es una aniquiladora, güey, no entiendo, güey. ¿Quieres ganar la partida o qué, güey? Sí. Estamos probando la aniquiladora también. Todas las partidas las han probado, güey. No, es que hay que seguir probando, hay que salir analizando. No, está campeando ahí en mi ventana del techo con... No, Marrad, con... Sí, güey, son camperos los güeyes. Cuídate, chingada. Quíralo. ¡No! Ay, el Amplex se queja de la aniquiladora y la usa, güey. ¿El pedo? No, el cabrón, hay que... Y la falla. No. Sí. A ver. Un chingón estos aniquiladores. Katana, katana, saca katana. Saca katana, no. ¿Quién me la robó, güey? La de Guyager ahí, güey. Yo. Dani, hice algo muy malo. ¿Podrías leer tu Messenger? Ahorita no, bro. Normalmente los leo ya después de los directos. Lo dice el Tiruna Molotov. La verga. Ahora no me dejan salir. Ojo con estos vatos. No me dejan ni salir del spam. ¿Espéralos? ¿Ya la están tryhardeando? Demasiado. Espérate. Ay, Dani. Lo va a kill. Ah, lo que te digo. No, cabrón, no me dejan ni salir, en serio. Saliste, estás en medio, que le matas. No, lo bajé, güey, ya. Métanse. Pushé, chico, pushé. ¿Qué pedo? Verga, ya ves, güey. Te dejé disparar, güey, porque según yo ya te había matado, güey, y de repente apareces pin, abajo. Ahí está el ping, güey. Ahí se vio el ping, güey. Ay. Vamos a ver.
No. Venga, va, 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 va. ¿Por qué hay personaje? No, te salvaron, Alex, te salvaron. Salta hacia enfrente. ¡Cabrón! La madre, te dejé un tiro, Dixa. Creo que le quité al Voyager la aniquiladora. ¿Por qué tenía la aniquiladora? Ah, estaba una herida. Adiós, Dixa. Me mataste a uno de vida. A la verga, pinche Dani. Pues dígame que quede MVP. Me voy a sentir muy feliz. Sí, no. Sí quedas MVP. Usa el Predator. También para probarlo. ¿Qué opinas del nuevo lote del Fear Break y lo que van a meter de la Outrider Skeleton? De la Outrider me gustaría que la metan. Espero que no esté tan cara. Sobre el otro que me dijiste, no sé, bro, no recuerdo cuál es ni cuánto cuesta. Pero es que el Ampli eso quiere que la Outrider valga 500. Dice. El BR lo dejaron con gráficos de cartón. ¿A poco? Ay, agradezco que se lo dejaron para los que tienen a Catel, güey. Todavía se están quejando, güey. Este culero. La SM10 sigue igual. La SMC, güey. Sacamos al Pepsi. Espérate. ¿Quién más usó Molo? Bueno, sacamos también el Rojo, güey. Ah, caray. Quedó negativo porque nadie en base. Dani, Sniper, vamos a probar a ver el Sniper entonces. A ver, Amplix, compra la DLQ navideño. La Type ahorita, vamos a hacer una de Sniper, chavos. Ahora Sniper. Dani, el Free Break ya salió, revisa sniper, la wey. Tienda. Pero ¿cuál es ese? Sniper, hace rato chequé, o sea, ya chequé lo que hay en la tienda, pero vamos, no conozco al personaje, entonces se me olvida. ¿Todos Sniper, güey? No, como quieran, ¿no? Como quieran, yo, no, o sea, wey. Yo voy a utilizar Sniper, no, pero como sniper. Ustedes quieren. No, Sniper no sirve. Vamos a Sniper. No. Vamos a Sniper, güey, todo Sniper, güey. Ya, vamos a Sniper, ¿no? Sniper y cuchillo. La Type para ya ir a dormir. Sí, ahorita, vamos con calmita, chavos, vamos con calmita. Dani, a la Type le cambiaron el sonido y el punto rojo original es blanco. Ojo. Sí, a la Rus también. No traigo nada, pues ahorita la partida. A la también le cambia el sonido cuando se rompe. La Manowar, la Manowar tampoco la tengo mejorada. Sí, pero ahorita vemos. ¿Sniper? Sí, güey. Por mí como sea. Va. ¿Sniper entonces? Es que una de malo. No, soy malo con Sniper. Sí, malísimo. No. Viene yendo por atrás. No, sí, da hitmarker. Este cabrón. Tips está usando MSMC, loco. No, ya. Vos utilizan con todas las armas. No, cabrón. Estamos utilizando todas las armas. No, mames. Es que no tiene manos, güey. Quiere que use. ¿Quieres que use sniper? Te voy a hacer sniper a cadera, güey, a ver qué tal me va, güey. Voy a ir mal porque no sé mover, güey. Ya se jodieron, ya me saqué el sniper. La SMC no es igual que la anterior temporada. Tienes que mejorarla, loco, porque se mueve también un chingo. Está 100%. Pero. ¿Qué esa rata, güey? ¿Cumina, güey? Buena, ¿eh? Está perro. Agua, ¿qué andaron? Hola. He hecho en la de agua, padre, sí. ¡Oilo! ¡Oilo, este mugroso! ¡Uy! De agua. No, güey, alguien pisó con ráfaga, güey. Y por la espalda, güey. Cojan B. Hay que probar B. Buena. Ay, no mames, güey. ¡Ta madre! ¡Apúntele bien! ¡Ta madre! Vamos a probar el dron cazador a ver cómo está. Puto que no. ¡Ta madre! Sí, te dejé un tiro, Flix. Dice Wolverine, no, te dejé un tiro. Bueno, ¿qué haces? No, entonces, ¿quién verga?
haciendo de agua este con el muroso, güey, no puede jugar con otra puta arma si no es esa, güey. ¿Quién, Javier? Sí, güey, no. Dips está igual, güey. Ay, ay. No, más si te maté tarde. No aprende nada bueno, güey. Como que siento que mata más rápido la... No, vale madre. Dani, mira que cambié mi cuenta con todos los platinos por una con todo Pay to Win y pues hizo sale el Damasco. Pues vamos, solamente es volverle a invertir tiempo, bro. Pero si ya te compras una cuenta mejor, está bien. La madre, ¿qué pedo? Oh, con razón, mi ping estaba en ciento y tantos. ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo con mi ping? ¿Qué tal la DLQ, Dani? Pues... no sé. ¿En qué sentido nerfearon las snipers? Dani, ¿comprarás el elote de la Raider Skeleton? Si no está muy caro, chance y sí. Ah, ya vi que está arriba. Si no está muy caro, chance y sí. No, va a costar $25. Bueno, para ti menos. A mí $25 máximo. No creo que te cueste más. Agárrame. No. Alguien está por aquí. Yo también. No. Hijo de la chingada, cuchillo. Ah, cuchillo. Me lo estoy haciendo de agua. Apunte cuchillo. Ay, 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 ay. Dani, me mató con todo esperando a otro. No, puto carro. Ay, este güey. El carrito no es su mejor amigo, Dani. El cabrón, el Amplis me ganó y yo tenía una DRH, loco. Buena, buena, buena. Pero igual me coge de espalda. ¿La Skeleton va a costar 980? Oh, entonces sí, sí, yo creo que sí me la compro. ¿Por qué salte a mí? ¿Y por qué no explotó el coche que está atrás mío? Deja de usar arma. No, Dani me dijo lo con lo que sea. Espérate. ¿Verdad, Dani? Simón. Ay, esto es mugroso. Todos están usando lo que sea. Ajá. Ay, no mames. Bueno, bueno. Dale por ahí. Había uno aquí, había uno aquí. Get down, sniper. No, por la espalda, el Dixon. Por la espalda, aparece atrás en ese. En tu no, pero venga, por venga, la espalda. Venga. A la verga. Ay, ay. Pinche amplio. No, dice. A mí me pasó lo mismo, solo que pensé que era la tarjeta mía y me quedé sin comer 2 meses y cosas que pasan. ¿De qué? ¿Qué es lo que le, qué es lo que pasa ahí con Luis Elvira o qué onda? Otra vez por la espalda, el Dixon. No mames, y yo te doy hit, marker, y tú me matas de una. Órale, mugroso, órale, mugroso. Esto respawn con su perra madre, güey, que te parecía enfrente. ¿Por qué reapareció ahí el Dani? ¿Viste respawn tan loco? ¿No? ¿Sí? Vayan A, vayan A, vayan. Que se gastó 200 pesos en CP, Dani. Que se gastó 200, pero ¿cuál es el problema que se haya gastado 200 pesos en CP, bro? La madre, hit. ¿Otro hit? ¿No dicen que ya no da hit? Me mintieron. Yo siento que sigue dando un chingo de hit. Verde. Todo lo que tengo usando arma. Oh no. Ay, pinches granadas. Me pinche amplio. Ay, no. Me lo pegó. Bueno, José. Sí, sí. No, lo dejó una bala.
Reloading. Enemy has Bravo. ¡La madre! No. ¡Otra granada! ¡Pinche Voyager! ¡Pinche Amplix, se mamaste! ¿Dónde sale? ¿Estoy yo, Voyager? ¡Ah, oh, Hitmarker, güey! ¡Hitmarker, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Suerte, güey! Si entrenara más a Sniper, ya mejoraría un 200%, dijo la PZ. No, el Noster, no. Pinche Noster. La madre. No mames. Sí. Dice, ah, $200. ¿Quién verga compra por error $200? O sea, ¿compró por error $200? Y yo, Argueta, ¿por qué, güey? ¿Y por qué dice que es de ¿por qué dice que es de vida y vida o muerte eso? Ay, puedes reembolsar de hecho el dinero, pero sí, lo... pueden que te den ban en tu cuenta. Eso sí. Ah, ya vi que en las escuchas. Wey, pinche wey, juego, pues que se voy a ver. El Voyager lanzó un Predeta y me falló. No, Carlos, es una bala. Al amplio. Me desquité, güey. Estaba campeando atrás de carro, güey. ¿Cómo ves el Josué, güey? No, no estaba campeando. ¿Quién te carga? Estaba cubriendo. Pinche Dani, no. Me lo hice de agua con el sniper. ¿Dónde anda, güey? Ya se me anda escondiendo toda la partida, güey. Está aquí de arriba. ¿Cuál de agua? Hijo de la verga. ¿De qué dices? De agua. ¿De qué dices, puñetas? Rinsenber, Rinsenber. Ahorita veo, cuando me mates veo quién ha matado más a quién, a ver. ¿Quién se ha hecho de agua a quién? Dicha, mátalo, no mames, carga zarpa. Sniper, karma. No cagas sniper, güey. ¿No viste con qué lo maté? Oh, cabrón, el Noster. Bueno, el Noster me está haciendo de agua, el cabrón. Ah, lo maté. Con carro y no sé. Ah, prueben el carro. Mate, Dani. No, no tengo que. Ya lo vi. Me quedé sin balas. Porque siempre Dani va a venir por Fighting. No, güey. Va a venir por Fighting. Puede ser muy rápido. Un champ. No. Órale, puñetas. Te la voy a. Te la devolví luego, luego. No, oh, puta madre, chica, me la quitan. ¿Qué te hizo? Se te agachó enfrente. Qué feo. Bendecido, Sebastián. ¿Qué? No lo grabé ese puto tiro que le di al Teta, güey. ¡Oh, la verga, güey! ¿De dónde saliste, güey? Yo estaba volteando los comentarios de repente. Morí. ¿Fuiste el último? A ver, el hable. ¿Qué tiras eso? A ver, Luis Elvira, ¿puedes hacer reembolso de tu compra por error? También depende de qué forma hayas hecho yo la compra. Yo creo que sí, pero, yo creo que sí me bufiaron. Pero sí te pueden dar ban, ¿eh? Eso sí te lo. Te, o sea, no te lo aseguro, pero te digo que es posible. A menos que sí, le den al ban, güey. Sí, sí, no tampoco, güey. Le dan al ban, güey, porque le estás pidiendo un reembolso, güey. Le van a dar ban, güey. ¿No se escucha el audio del juego? Dicen que no se escucha por ahí, confírmenme. A ver. A ver, un agilo. Imagínate que él los compró por error, güey. A mí que me los quitaron por sus huevos, güey. Me cobraron dos veces transacciones, güey. Y nunca me lo devolvieron, güey. A ver, una kilo. Buena, espérate, Dani. ¿Se puede eso de reembolso? Sí. Sí se puede, bro. Sí, sí se puede. Pero depende, güey. Si lo compró con una tarjeta de crédito, sí, güey. Buenas noches, visto, Luis. Sí. No, también, o sea, por ejemplo, si lo hizo desde iTunes, Google de saldo Play. De iTunes o Google Play, también se puede. O sea, de que se puede. Pero, o sea, sí le adelanto que tal vez pueda recibir un ban. Hola, Alan. Hola, hola. HVK. A ver, vamos a probar.
HVK, no la tengo mejorada tampoco, pero bueno, a ver qué sale. Te deja cambiar esta. Ah, está nivel 10. A ver, vamos a probar la DRH. Dice Josué que está OP. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ta madre. Cuando ahorita no te devuelvan el dinero, creo, sí, güey. Vas a tu banco y lo puedes pedir. Ahorita ya tengo un sniper. Es cierto, lo que dijo. Si quieres un reembolso, ve y llama a tu banco. Y nomás, dile que compraste por error y ellos se comunican con el con CodeMob o con los que hacen los con los que reciben los pagos. Y nada más. Ya, no, ya, es con Google, bueno, en este caso Play Store. Ok. Con los dos. Sí, pero de que se puede, se puede. ¿La pueda comprar? ¿Cómo te la pueda comprar? ¿Pueda comprar qué? No entiendo. Pero dale, dale, Jared, está bien, bro. Paremos por el pana. Es que no entiendo cómo es que compró $200 por error. Ese tío me preguntó. Para mí que compró $200 y no le salió lo que quería y lo quiere devolver. No, es tú, que, José, si, a mí. Si llegó a hacer eso, o sea, es un, o sea, si es esa opción, sí o sí es un ban. Sí, o sea, si todavía tienes los EPs, puede ser que igual y te la tomen como compra errónea, ¿no? Pues no mames, güey. A mí me curaron, sí, me dieron 10.800 EP, güey. Me curaron $200. Eso sí es un error, güey. ¿Qué onda, enemy? NM. Domination. ¿La de RH, papi? A ver, la kilo. La que está rota es la ICR. La ICR no la he probado ahorita, bro. No, sí, igual. ¡Oh, kid! Son unos camperos los que están ahí. ¿Quién tiró molotov acá arriba? No sé, alguien aventó molo. ¿No le dijiste que? ¿Eh? Deep está campero. Campero. Me tiré un pantadane y morí. No, estoy malísimo con sniper. Es que no mames, güey, no supero esa madre. El tiro que le di al Fran, güey. No, lo dejó un tiro ese Heidel. No voy a dormir por ese tiro, güey. Es que literal lo tiró a los pendejos y atravesó este güey. La de Rachel la siento igual, güey. No, bueno, no sé loco si estoy nerfeado o fiado y cosas. Pero sí la siento un poquito mejor. La de RH yo la siento igual. Es que de por sí ya era una chingonería la de RH. Sí. No sé qué todo hacer. No sé si son los accesorios que le puse, pero sí está buena, la verdad. Si quieres te paso mis accesorios y la pruebas así, Dani. ¿Quién fue el cabrón que estaba corriendo con la granada? Yo mañana me voy a quedar el juego de Free Fire, güey. Es la DRH, no la HBK. No, por eso dije que iba a probar la DRH. Porque la HBK está en nivel 10, chavos. Entonces, no hay mucho que probar en ese nivel. Pero si quieren la checamos a ver qué pedo. No, sigue malísimo con el sniper. No, oh, cabrón, el Heidel. Sí, estoy malísimo con el sniper. No le pego ni una bala al Dani. Yo un día compré gemas por error. Dani, anoche soñé que me hacías un vapore. ¡Oílo! ¿Gemas? ¿Dónde es la gema, güey? ¿De Fortnite o dónde? En Clash Royale. Bro, Clash Royale. Le di. La kilo sigue dando hit marker. Ah, cabrón. ¿Cómo que no le di? Salta la plis. Ay, ay. Quiero la plis.
siguiente arriba. Yo estoy arriba. Ya estoy en el juego, güey. ¿Te saliste? Sí. No mames. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Amy? Lo hice en los dos, con el sniper, güey. Y ese que no juego. Ahorita voy con la PZ para mejorar un 200% para el sniper. A la verga. Bueno, no pegué tanto que me marques las bien. No, es que ese me va a sacar el teléfono, güey. No quiero chingar el cable, güey. Si lo conecto, güey. La type ya la probaste. Ah, con razón. Dice, la type ya la probaste. No. Pero Josué dice que sí. Y que sí. O sea, chicos, está buena la arma, pero si quieren que sea buena, tienes que mejorarla en cuestión precisión, porque sí se mueve bastante. De retroceso, perdón. Se mueve bastante. Yo creo que te conviene que preste la cuenta el güey, para que pruebes todas las armas. Sí, yo creo que mañana, chavos, venimos con la cuenta que tiene todas las armas mejoradas y en platino, ¿va? Para poder probar todas las armas así full. Le pegué hitmark en toda la espalda. Espaldero. No, te quedo ahora. ¿Dónde le está tirando bolos? No. Le dio a sacar katana al Voyager y fallé. Yo una vez le presté dinero a mi ex y ahora no sé dónde está. Prueba la máquina de guerra tú, Dani. Dani, agarra mi kilo. A ver cómo va. Y ahora con la máquina de guerra. No me diste nadie un tiro, güey, porque yo ya estaba tocado. No, pero si cambiaron el tiro. Sí, también a la Rush, güey, cambiaron el sonido del tiro, güey. Se ve. Mira, mira, ahorita, güey. ¿Los Rush se escucha más chido o no? Sí, güey, se escucha más chido, güey. También cae. Cuando te mueres cambiaron ya las cosas. De formas diferentes. La HG sigue igual, yo la siento igual, Sebastián. Bastian. Dani, prueba la AK-47, le metieron un accesorio que le aumenta la cadencia. Ojo. Eso, AK-47 puede que con ese accesorio. Vaya, ahorita sí, esa creo que sí la tengo mejorada y sí, la probamos. Yo tengo la mitad de la 47. ¿Pero en BR no, güey? No. Ahorita chequea, güey. Si está así, no, pues, el cabrón de Halashi, loco. Voy a tener que usar mi legendaria humildemente. Este, güey. Es que no mames, güey. ¿Qué se pedo? Se ve chido cuando. Ya van dos veces que los dejo un tiro. Yo también. Tengo un paso tu kilo, Dani. Ya me acuerdo. Ah, la verga. Pinche voy a llegar. Tu voy a llegar allá. El pinche medio. La una en torre. Ah, dice que pero el accesorio no está disponible ahora, güey. Entonces va a venir en el pase, güey. Pero chequealo cómo se llama el accesorio, güey. Va a dejar entrar el juego, chavos. Entra. A ver. ¿Cuándo va a estar disponible, dice? No sé, güey. Si lo meten en evento. Son los 10k CPs que interesan. Pero dale, soy malísimo. Y recuerden, chicos, que el día 24 se va a estar sorteando la ruleta que tanto por llegar a los 1000 followers. Para que se anoten. Vamos a bajarlo de ahí. Que te ponga ya. No mames, tírenle granadas al de arriba. Ya no tiene trophy. Ya se murió. ¿Ya? A coger agua, a coger agua, a coger agua. ¿What? Uy, qué pedo con el carrito. Regalo eso quien lo quiera. Hombre, mándale saludo al Dani. Saludos, Excelium. Adiós. Ay, no. Adiós. No me morí. El sniper se ve diferente la animación a la hora de apuntar. No, fallé. Otra vez ya iba para arriba ese cabrón. Muy mal. Sí, bájalo. Pinche campeón, no me gusta tampoco que mi equipo se suba ahí. No, puta madre, lo dejé un tirito. ¿Te trabaste? Sí, me trabé. Me mamé. ¿Cómo te trabaste? Toda la pinche puerta.
¿Cómo se llama el accesorio, güey? No, déjame morir, en paz. Che, Dani, no me dejes ayudarme. Oh, munición de calibre 1.45, güey. Cadente, güey. ¿Le aumentaron el zumba a los snipers? Pero le da, tú, Dani, le da más cadencia, güey, pero daño corta distancia. Cójame. Y control de retroceso, güey, son los puntos. Coge más cadencia, pero ¿qué le quita? Daño a corta distancia, alcance y control de retroceso, güey. O sea, sí le quitan bastante también. Ah, es una bala, por larga de firing. Le está quitando 8 puntos al daño. No. No le tiré bien, se me pasó. Cójense. Sí, el humo sí se ve diferente, güey. Se ve más blanco. ¿Se ven las personas? Igual que antes, yo siento. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Voyager! ¡Cógese! Ahora todo bien. ¿Qué pasa? ¿Ganar la partida? ¿Para qué ganar la partida? ¿Sabes que es un campero contra personas bancas? Darko YouTube, siento más lento. ¿Y cuál? ¿Están tirando por aquí? Sí, están tirando. Fue Argueta, ya lo vi. Lo caché en... ¿Qué Argueta? No, Heidel. No. Que me estalga la... ¿Te tramaste, Daniel? ¿Qué pasó? No. Se siente más lento. ¿Qué se siente más lento, Draco? Pinche Dixo. Contact with enemy. No, cabrón, todo. Salvaron. Agradecido con el que me salvó. No sé para qué en las aves si hay un. Yo me regalé al Dani Sniper. Uy, no. Ah, Dani está arriba, es otra vez. Mi mental. Entonces, espero contra Dani. Cójanme, chicos. No. Cójanme. Está puro Kid Marker. Cójanme. Nadie quiere cogerme. Si ya van a ganar, mira cuánto va. Voy. Pero hay que coger. ¿Cuánto va el marcador? Ven, por si acaso. La movilidad yo la siento igual. En cuestión de movilidad, yo la siento igual, chavos. No. Cabrón, me gané el Dragon Fight. Dani no se mueve de ahí arriba. ¿De dónde? Si yo estoy en C, güey. Por eso no te mueves de ahí. Yo no estaba en metal arriba, güey. Yo estaba por Américas. Antes sí me ayudarás para la skin de la beta. Ofrecí pagar la otra vez por Facebook. La veo igual a DRH. Sí, la siento igual. Sí, la siento igual. No sé si probemos la AK-47. Joven, no ¿tiene caso que la probemos aunque no tenga el cargador todavía? Pruébala, güey. Para mí que pruebe la Rus, güey. El sonidito que tiene chingón, güey. A ver. La Rus creo que sí la tengo, güey. A ver, pasa tu Rus, Amplix. No puedo, güey. Ah, este pinche mugroso. Es que la Rush y la K-17 no puedo, güey. El sonito está chingón, güey. Después prueba la TAI, güey. Pruébenme a mí, loco. Estoy bufeado, loco. El pedo es de la... De la Type, es que no la tengo... ¿Mejorada? Mejorada, güey. A ver, vamos a probar así la Rush, a ver qué tal. La Rush nunca la han cambiado. No le pones el silenciador porque no vas a escuchar el sonido, güey. Pues baja para...
Que revientes al Dani. Según yo no tiene... A la vez, no, es que... Ay, no. Dani, ¿dónde me voy? Donde quieras, bro. Ah, ya se ocuparon ya. Tomamos mancos y se pone ahí los pro players. Me los dice de agua. Yo no soy pro player. Yo nomás dirijo a Rock. Ya conseguí. ¿A poco, Adrián? Vaya, ya tan rápido. Ya se hizo súper fácil matar desde cadera. Pues. Sí. Yo nunca leí. Yo ahorita no noto diferencia, güey, a comparación de antes. A la CMC, creo que le bajaron el ratio de cadera. Ajá. Ahí estaba mejor stand-up, ¿no creen? Nuketown. Estando también. Nicktown. ¿Es que campea Dani de vagón o...? ¡Ay, qué brazo! O arriba de mecánico, güey. No lo sacan de ahí, güey. Metal, güey. Yo como no lo dejé campear, por eso andaba a todo lado del mapa, güey. O en torre se pone Dani. ¡Ay! Ah, mames, yo no soy tanto de subirme a torre, güey. Es raro que me suba. Pero casi no haces mucho en torre, güey. ¡La madre! ¿Cómo no, güey? No, no, es malísimo de daño. Soy malísimo con EP. ¿Le pusiste 38 balas, güey? ¿Qué, güey? A la breve. ¿Cómo? ¿Le pusiste el de 38 balas? No le puse cargador, güey. ¿Qué arma te pusiste? No mames. No, no le digo. La sí, ruleta el sonido sí se escucha diferente, güey. Sí, es más relajante, güey. Se escucha como el helicóptero cuando disparas. Estás loco. Iron cabrón es bueno con la sniper. Yo sí me jalo. Yo sí me lo controlo hacer más. El Argueta en antes usó Molotov, no lo sacaste. Cargata, es cierto. Ando coleccionando. Ando viendo videos de la puta rolete pobre, wey. Por la KN, wey. Creo que esa KN la tengo yo, wey. Dani, mátame, Dani. Deja chequear, güey. Pense, mátame. Mátame, Dani. Mátame. Bueno, gracias, Dani. Oye, güey, pero la rush la siento un poco mejor, güey. No, güey, te dije antes que la... Triple. Estaba así, Dani. No mames. Te jodas, se malaplato, güey. Yo en Nuketown, güey, la usé, güey, y está igual, güey. No le cambiaron nada, güey. O sea, güey, yo sí la siento un poco mejor, güey. No sé, güey, pero al menos yo sí la siento mejor. Dice, no, papi, me paso a retirar, nos vemos mañana, nos vemos el chat, se les quiere. Descansa, Lolex. Descansa, bro. No, el cabrón, tenía un aniquilador, el Siren es bueno con sniper. Confirmo, loco. Y tiene a... Se ve buena la rush, pero no, Vic. No te va a pasar mi configuración, puñeta. No. No mames. Apóyeme en C, apóyeme en C. El Siren está arriba en top, metal. O sea, lo que sé de que de King y la Rush, digamos, sí la siento algo mejor. Ah, no mames. Que no molo y es lo primero que hacen, güey. ¿Argueta? Y fue el sniper. ¿Quién es el sniper? Siren. Siren, ahorita lo sacamos por puñetas. También Argueta. Armero. Oh no, hice no. Voy a tirar tu papel, Cojan a papi. Cojan a. ¿De quién a? Más español en fighting. Esto no es competitivo para hacerlo. Perdón, papi. Bueno, cojan D. Z. No, soy marísimo. Descansa, Santiago. Descansa. Me salió la puta pistola, güey. Ah, el cabrón de Siren, loco. Sáquenlo por usar cuchillo, loco, y matarme. No sé, güey, pero la Rushi la siento mejorcilla. No mames, qué pedo ahí. Sí. Cójanse. No, Darel, están jugando
privadas para probar armas, güey. ¿Está la ching? ¿Tras? ¿Quién está arriba? Ya sabes, Dan. Pinche aniquilador. Profi. Exacto. Hoy dicen que arruinaron los Droshok, güey. No sé, güey. A la chica me está haciendo de agua. ¿Eh? ¿Qué tienen los de malo los Dropshot? No sé qué le hicieron, güey. ¿Intenta hacer un Droshok? Pues sí, hecho, güey. No siento nada raro. Ay, Kalashio me está haciendo de aguas, loco. ¿Quién? ¿El quién? El Kalashi. Casi. No, pinche Dani. Se pone muy competitivo. Dani, el deslizamiento y los saltos siguen igual. Yo lo siento igual. Yo no me voy por el personaje, tú, Pic, no por el, la KN, güey. Tengo que mejorar la... ¿Qué pedo con la sangre que sale, dice? No. Yo la verdad es que me enamoré de la RH. Me enamoré. Soy marido con la sangre, ¿cómo que la sangre? Ve Discord, dice... Ojo, ya tiene los de Damasco ahí, Adrián. Ojo. Ojo, qué pro, bro. Está un aniquilador en campo de tiro. Espera, no, cabrón, le deja un tirador en madera. Aniquilador arriba. Un Dani Metal. ¿De quién es esa molotov? El Damasco parece un skin normal. A mi punto de opinión, el sí. El árabe tiró molotov. Que tiene tres árabes. Sí, la miro muy simple, wey. Dale, ahora tú también lo sacamos. Ahora te puedes deslizar con la HF40 o la bazooka. ¿Antes no se podía? No me acuerdo. Sí se podía. No mames. Como yo nunca lo hago. Yo sí. Sí, siempre se ha podido. No sé por qué dije eso. Al plan le pegué un paso y lo mandé a Free Fire. Sí, poniéndose. Y al Dixie también me dio un bazucazo. Dije, ahí le tengo que meter un bazucazo y va el primero que se mete. Oye, no, cabrón, el Siren es bueno con el sniper. El oro se ve mejor que el Damasco, la verdad, sí. Lo hicieron muy, muy, muy simple. ¿De cuál? ¿Del Damasco? El Damasco, sí, güey. Pinche sniper. No. Está bonito el color, güey, pero no es para que valga la pena sacarlo. En mi punto de opinión, pero hay muchos que sí. Solo el oro vale la pena. Las armas que utilices. ¿Alguien me puede decir qué ruleta va a salir primero, güey? Pinche no Dani, sé, deja matarte una vez. Ay. El Dani no sabe que lo mate. No mames. Yo lo voy a sacar porque no tengo nada que hacer. Pinche vato. Ah, qué pedo con los molos, güey, el Heidel. Tanto que quiere entrar, no, pero utilizan molos. No. Ay, qué malísimo. Imagínate, güey, todos... Chicos, los que vayan a entrar, no pongan molos. Ya los trophies están enfiados, güey. Imagínate los tres jugadores con molo, güey. Pobre trophy, güey. Descansaron, descansaron. No, ¿por qué me mata a mí? Ah, es el objetivo de toda la gente. Por güey. ¿Cómo está la Coco 9? La Coco 9 todavía no la pruebo, bro. Dice, ¿vas a sacar todas las ruletas que vienen a Pix? Sí, bro. A todas, Dani, déjate matarte de una vez. Uy, se mugroso. Solo una vez. Grenade out.
creo que me cuente yo con otro video de tu. ¿Tu cuenta qué? Ya ocupo un video, güey. Se mamó. De aniversario, güey. Yo sí desde la primera temporada con todo. Vamos a hacerle un videíto a la verga. Daniel, estoy quitando los MVPs. A finales de noviembre cumplo los... Vale, mate, mate, vale que hagas video antes que te lo gane la idea. El Siren, cabrón, el Siren se la está mamando con el sniper, sinceramente. ¿El trophy ya no sirve o sí? El trophy sí sirve. De hecho, ahorita parece que están más chetados. De que ya no, se ponen súper rápido. Le pego en el paso al gozo. Un mentiro de... Un millón de tiros le atina a la gente. ¿Es el Kakashi, güey? Sí. Es de la academia de tipos, güey. ¿Quién? El que bueno con el sniper que están diciendo. Está bueno eso. Solo falta que mate el Lani con sniper. No, ya no se pudo. F. ¿Ojito? Muy malísimo con sniper. Hola, soy nuevecito. ¿Qué anda, Ricardo González? Bienvenido al canal. Ojete. Checar aquí que uno da inmate. A ver, vamos a checar ahora la Coco 9, a ver qué tal. Yo la sentí mejor, güey. ¿Sí? ¿La sientes mejor? Sí, güey. Y también la Coco 9. No, pregúntale a Josué. ¿Qué arma? La QQ9. La Rush, o sea, la siento bien, güey, mejor que antes, pero también, o sea, no me termina de convencer, güey. Pero sí la siento mejor que antes, güey. Pregúntale ahí a Fran también, güey. ¿De qué? ¿Cómo los agarré la Coco 9? La Coco 9, ¿verdad? ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Te la paso? ¿Cómo he utilizado mi...? A ver, así la voy a dejar, güey. Oh, que la verga. Ahora que te la iba a pasar, te pones tus moños. Ah, chúpala. ¿Aquí no iba a sacar por Molotov? Ah, Argueta. Argueta y Siren sacaron Molotov. Ah, entonces vamos a sacarlos. Y el Heidel y también. Equipo, el árabe, el que tiene letras Argueta. El de letras árabes. El árabe no tiró, creo. Ah, bueno, no sé. El árabe me lanzó una Molotov. Ahora vamos a utilizar así la Coco 9. No sé cómo está. No sé ni qué tengo puesto. No mames, tengo una mira. ¿Qué pedo con eso? Por la mira de rata que eres. No, pues es que yo no me la puse así tal cual, güey. La Coco 9 es igual. Aumenta el daño con las balas de MM. No, esas ya las tenía, Camilo. Esas balas ya las tenía. ¿De qué? De las balas que aumentan el daño, güey. Ya lo tenía. Dani se me desconectó, invítame. Voy. Se me desconectó. Creo que no me tienes amigo en esto. Puñeta, yo veo que miran, tira Molotov y Argueta. Hace media hora están diciendo que no molo, güey. No hay pedo, güey. Yo sé que nomás así mata, güey, pero. No te veo, José. Agrégame. A ver, sí, ya voy, güey. Dani, L, gay. Pero me pareces dentro, José. ¿En serio? Se me está conectando nuevo porque se me cerró el juego. No te puedo agregar. No me sale por agregarte. Voy. Se conectó de nuevo el Siren. Bueno, a ver si no utilizan. La cuenta de viernes está buena. ¿Cuál es esa, Bar? Si es el personaje de payaso, güey, es la que más espero, güey. Está bien mamón, güey. Y al peor que... lo peor, güey, que es mujer, güey. Uf. Eso me vengo, güey. ¿De cuál, güey? Del personaje de la morra de payaso, güey. Está chingón, güey. Esa es la que más espero. ¿Se te conectó, José? Porque ya la inicié. ¡No! ¿Qué onda, Natalel? ¿Cómo andas, bro?
Saludos, Natanael, ¿cómo andas? A ver, dijimos que era la Cucu 9, ¿verdad? No sé ni cómo la tengo. La máscara blanca con orificios. ¿Cuál es la máscara blanca, güey? ¿Esa es la que te estoy diciendo yo o qué? Natanael. ¿Qué te mamaste ese día? Oh. Yo creo que deberías hacer un video, güey, de tus mamás en directo. Si no, sálganse. No, deja ver si se me conecta, si se me reconecta. Ah, bueno. Sí, se me reconectó. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, qué bueno. Saludos, todo bien aquí en el trabajo. Qué bueno, Natanael, me da gusto, bro. Saludotes. Noviembre, viernes 13. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo andas? ¿Cuál roleta es esa tú? ¿Tienes la de aquí, es el Barça, güey? Noviembre. No sé. Noviembre. Busca la puñeta. ¿Qué se coge el Barça primero? Se menciona 4. ¿Mm? Me deja de capear. No mames. Creo que va. No, espérate, ¿cuál es? Sí, son 5 ruletas, Dipsy. Yo pensé que eran 4, es un 5. Sí, eran 5. $500. Bueno, pues la última no sabemos. No, oh, el cabrón que usó el Siren. El Siren otra vez usó Bazooka. No, el día. ¿Bazooka me lo tocó? No. Bazooka. Ah, entonces Bazooka está permitido. ¿Qué nos supone que andamos probando armas? El Kakashi va con lo mismo, güey. Igual que el Voyager. Justo Voyager me tenía enfadado con la HG40 en las 5 partidas, güey. Sí, bueno, va de agua, loco. Masculino con traje naranja y máscara. Oh, el de... que se parece a Jason. No, ese no me gusta, ese personaje, Barcy, pero sí está chingón, güey. La... supuestamente la B... la HBK, tú, Dani. ¿Mm? Va a traer esa madre una camarita ahí al lado, güey. Qué mamada. ¿Una camarita? ¿Cómo que una camarita, güey? Sí, como un radar, güey. Como que. ¿Para? No sé. Alguien me explique esa madre en el video que vi. No le. Creo que nerfearon el misil Predator. ¿Por qué? Porque vi 3 juntos y solo le pegué a uno, literal. Y ya van 2 veces que me sucede eso. ¿Quieres que parezca? Normalmente se lo hubieran matado. Sí, pero ya me va 2 veces que me sucede eso. O 3. Oye, el Predator dura menos, ¿no? ¿Cómo que dura menos? Se me acabó rapidito. ¿El Predator? ¿La aniquiladora, no? Sí, la aniquiladora. La aniquiladora. Sí, la aniquiladora sí dura menos. Oh, dice, ya me lo confirmó el Robert, güey. Dice que la pantalla de la HBK30, güey, legendaria, te muestra la skill que llevas, güey. Oh, no mames. Está mamón. ¿What? Eso está bueno. Oh, y ya saben que ahora para sacar que ocupas 25 kills, güey. No mames, ¿a poco sí? Sí, güey. Ojo con eso. O sea que ya no son 20. Ya no, güey, son 25. A ver, Dani, métete contra bots. Pero no se puede, ¿o sí? Contra bots. Sí, contra bots, sí. Contra bots, sí. Ponte un verde, 10 verde, 10, güey. Con el sniper y ya, güey. No mames. No, el cabrón en casa amarilla, el Kanashi. A ver, ya están con aniquilador ahí. Ay, me chingó en 3 segundos, loco. Dice el Barcy, oye Dani, ¿cuánto te costó a ti en armar tu PC?
Si es que como tal ya no lo armé. ¿Qué pedo? ¿Los drones ahora se meten hasta la casa? Sí. Pero un chingo, dice, que se meten. Dice tacos al pastor, bro. ¿Cómo ve la actualización, pa? No sé, necesito seguirla probando. Ahí está Fernando, güey. Ya está el Damasco en mi cuenta, dice. Fernando, güey. Ojo. Vale, vale. Mañanita, ¿nos prestarías tu cuenta, bro? Ampliando un hijo y abandóname. Te pego dos, güey. Y tú me abandonas, güey. Para que no se vea mal. Me abandona. Cabrón, ¿quieres el hijo o qué? Para no quedar culero, güey. Tú me abandonas, güey. No. No, cabrón, el de la derecha. Ya sabes que sí, Dani, ya te confirmó que sí, güey. Gracias por eso. Entonces les confirmo, chicos, que mañana vamos a traer las armas de Damasco, ¿sale? Saludos hasta Perú, Fernando. ¿Tú cómo viste la actualización, Taquitos? No, me quitó el aniquilador el cabrón de Kalash, loco. No, me cago en 10. Carlos, uno prieto y uno blanquito. ¿De qué, de qué? Ojito, que llegó la perdida, güey. No, 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 Kalashi, Kalashi, está una bala, loco. Ojo, Abby. Vayan a ver, vayan a ver, vayan a ver. Vayan a ver. No, oh, vale madre. Tu clase de la... la Coco 9 se ve rota. No sé, la otra que tengo armada yo, chicos, la siento mejor que esta. Pero no me acuerdo qué le tengo puesto. Entonces ahorita la estoy usando solamente así. Estamos probando armas nada más, chicos. Es el Sergio, güey. Cuando veas la rota que está la nueva sniper, llorarás todas las partidas. NA45, sus balas explotan. Qué pedo, güey. Va a tener balas explosivas esa madre, güey. ¿El nuevo sniper? Sí, güey. Pues, Sergio, date cuenta que en el GTA, güey, metieron igual balas explosivas, güey. Ya sé cómo jugar con el sniper con esa madre. También cuando estaba en el Modern Warfare 5, esa arma. Es castrosa, güey. Es castrosa, sí, iba a ser castrosa al principio, güey. Sí, no, Dani. No, oh, mames, se acabó de volar a la aniquiladora. Estaba perdido, estaba dormida. Ya me tienes que pasar la lista de lo que haces en todo el día. Este cabrón. Te bombaste. No mames. Gracias, Bart. Vic. Vic, ¿de dónde eres tú, Vic? ¿Tú también eres chilango, güey, o no? El cabrón de Argueta, loco. Cójanme, cójanme. Van a perder. El sniper avanza. No dudo que en Facebook andes de lloronas, quiste las balas explosivas. Neta, wey. Confirmo. Ahora, yo creo que nomás en Garena van a regalar el Ghost, no se pongan a decir, oh, ya hice, no, en Garena, chicos. En el no, teta. En cajas igual. No mames, no salen del spam, güey, yo con Cucu 9, de... No, no les llego, güey. Enemy contact. Pero yo soy de Querétaro, órale tú. Pensé que era chilango. Más o menos. Algo te hablan igual que en México, no, bro. We're capturing Bravo.
Dani, ¿a ti te gustan las tortas de tamal? Obvio. Obvio. La guajolota, Zack. Sí, güey. La verga. No mames, que sí me agarro. Pues supuestamente la bufiaron esa madre, la colmena otra vez. La colmena, sí. Supuestamente. ¡Qué verga! Se mamó. Amplis, pasarla acá 117 en el morro. ¡Ay, no mames! Puro chilango, pa. Pinche Dani. ¿Qué? ¿Me das la espalda? No te le des espalda, Dani. No te va a matar. 5 veces. Ay, no mames. Si estoy bien bufiado. Si estoy bien bufiado, loco. ¿Unos chilaquiles o qué? ¿Jalo? ¿Jalo? Te tiraste una de Dani. No salía de la ventana. Dice que skins vendrá en el... ¿Qué skin vendrá en el nuevo pase de batalla? No sé, Omar. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Qué, güey? Ahí está en la foto. Con la busca ahí. Hay un putero de video. Ah, pero no he visto ni madres, güey. No mames. No he visto nada acerca de eso. Quitaron las cajas de COD, güey. Todos los servidores de la global lloraron bastante y decidieron quitarla. Quizás quiten definitivamente esta temporada. Está bien, güey. Para que se las quite, güey. ¿Ahora qué pruebo? Yo tengo... lloran por un God, güey, que no lo van a usar, güey. La neta. La mayoría, güey. Yo tengo 4, güey, y no los uso, güey. Ojito, humilde. Humildemente, güey. No mames. El del pase, el plasma, el negro y el que dieron con la puta máscara. ¿La acordáis? Te habían dicho que ahora que probara también, ¿no? A ver qué tal. No te la recomiendo, Dani, sinceramente. ¿Sí está culo? Está culito, loco. Pero si quieres, pruébala. No sé si es porque no la tengo mejorada al 100, loco, pero sí está un poquito culito. Al ver la GKS, güey, sí también la tengo mejorada. Henry, si lloraron por una skin de la HBK, no te sorprendas. Es que en Facebook hay mucha gente tóxica y llorona, güey. Lo siento por de Facebook, pero es la verdad, güey. Quería una que sea gratis, la cuestión nada es regalado en este pinche juego, pues. El primer Ghost... fue comprado, güey. Fue barato, pero fue comprado, güey. No lo regalaron igual, güey. ¿Quién ya jugó de aquí? ¿Quién es el que había aventado monos? Este de aquí, ¿no? Así que se quedaron sin dos otra vez, güey. ¿Tú lo comprarías, Daniel Ghost? ¿Tienen caja, güey? Nah, ni me gusta, güey. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Dani, el Vitali te está felicitando por WhatsApp. ¿Por qué? No sé, vi tu nombre. Ah, caray. Si tiene una foto besándose conmigo, sí, es él. Bueno, ahorita, chico. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, ¿te acuerdas de... la moneda de Warzone, pues, mi hijo? ¿Está tóxico o te llevas con el Kakashi? ¿Qué, güey? No sé, le pregunto a José. ¿Qué cosa, diciendo, bro? Te dice Kakashi que eres su hijo. Por eso te pregunto si es tu compa o te está toxiqueando para sacarlo. Kalashi, ¿no? No es mi amigo. Ah, entonces ahorita lo sacamos. ¿Qué? ¿Por qué? Te dice que eres su hijo. Hola. Ample, si que vas a comprar ahí algo que te gustó de la temporada que viene, güey, me lo pienso comprar todo, güey. Todo, literal. Wey. Ah, de lo del Ghost, güey, te decía, güey. ¿Te acuerdas cuando... con el... ¿cómo se llama este Warzone? Cuando jugabas, sí, o bueno, vinculabas tu cuenta, ves que podías... ándale. Podías escoger entre un Ghost, el Gas y no me acuerdo qué otro. O sea,
Si me gustara Ghost, lo hubiera ido por ese, güey. Un chingo se fueron por Ghost, pero a mí no me gusta, güey. Por Ghost, güey. Yo me fui por el Captain Price porque ese salió en las cajas que yo no estaba todavía, güey. Por eso lo escogí, güey. Es el de la Cero Sultana, sí me gusta el que viene en el pase, güey. Se ve bien fumadísimo. No, cabrón, nos chingaron, Dani. Pero mi administrador Abby, güey, de cuenta que no quiere que compre caja ya. Coge, papi. Coge. No. ¿Y por qué no le explota el carro a Elia, me dice? La temática que viene, no sé de qué se trata, güey. De aniversario, güey, de colores, ¿eh? Esa madre, ¿no, güey? ¿De cuál dices? Futurista. Por la temática que viene en la temporada 7, güey. Porque las skins son muy coloridas, güey, como la urba. Ah, sí, güey. A mí la neta no me gustó eso, ¿eh? A mí no me gustó cómo se vio eso. Mara de gatita, güey. Como te digo, no sé de qué se trata la temática de la temporada 7, güey. Para lo que yo veo es de aniversario, güey, porque de colores, güey, un aniversario de colores. Y es, Tencent hizo lo mismo cuando en PUBG. Lo están repitiendo otra vez. Ahora sí estoy de aguas, loco. ¿El Ghost de Rancho no lo quieres? ¿Cuál es el Ghost de Rancho? El Ghost Vaquero. El del sombrero. Ah, tampoco me gustó. Edu Espinosa, gracias ahí por la rosita. Gracias, bro. La bandera LGBT, te mamaste, bro. Eso estaba pensando, loco. Temática fiesta futurista. Es que a veces hay un putero de contenido que no entra llamada a explicar, güey, que me tiene ahí al chile, güey. Como pasa de raza en los discos, güey, ya sabe todo, güey. Un domingo a las 12 de la tarde, güey, yo bien dormido y ella mandando mis imágenes de todo lo que iba a salir, güey. No mames, ¿tú dormido a las 12? Sí, güey. Y ella manda imágenes. A ver, eso qué pedo. Te mamas. ¿Van a sacar AK-117 morada? No sé. Bueno, en el pase de batalla viene otra AK-117, güey. Otra vez. Pluma, y hay canción del pase. Pues la de Dani también. Como que derraten los discos. Ay. Como que no sus pies. ¿Pero qué metieron en la actualización? Nomás metieron dos cajas, dos lotes y ya. Como, o sea, de cosas nuevas, o sea, algunos añadidos y eso, pero... O sea, de armas y cosas así, sí fue poquito. Ahora me mató con cuchillo. El miércoles, güey, todo el contenido de las... El nuevo pase, reinicio de rango, recompensas, eventos, y todo viene el miércoles, güey. O sea, ya cuando se actualice, ¿no? Tal cual. Sí, güey. Cuando se reinicie rangos y eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Oye, así que Dani va por el miércoles, chicos, por el top 1. No, hombre. No, hombre. Oilo. El miércoles a qué hora, depende, pues a la misma hora que se actualiza tu juego de las 24 horas tú, Peter. Para mí es a las 5 de la tarde, no sé, para ustedes serían 7 de la noche, algunos. La aniquiladora tiene menos cadencia, dice el Ferry, güey. ¿Mandé? Que la aniquiladora tiene menos cadencia, güey. Sí, como que sí, pero yo sentí que apunta un poquito más rápido todavía. A ver, vi un mensaje en el juego. Deja ver. No soy tóxico. No me sacas. Fuck?
No, tranquilo, Crash. No me lo toma mal. ¿Y ese ping de ciento y tantos? Aquí yo soy Europacífico, la tengo. Prueba la máquina de muerte. ¿Qué tal la sentiste hace ratito, Amplix, que la usaste? Oh, pues viste todo el limpiadero que hice, güey. No, güey. Hasta que me maté. Ni estoy poniendo atención a las partidas. Pues ahí donde te llegué, güey, sí los tira más rápido, güey, pero tienen el mismo. No tiene el alcance que tenía antes, güey. O sea, sigue aventando bien cerquita. Sí, güey. ¿Y de daño? Pero de daño sí te mata, güey. Hola, soy nuevo. ¿Qué onda, José Luis? Bienvenido al canal. Se siente con cada disparo que hace, ya la probé. Lo único bueno de las temporadas que agregaron al bate de béisbol, usted fue lo mejor de la parte costosa. Así es, Sergio. Ese TED está bonito, güey. A mí me gusta, güey. Me llama la atención. ¿Ese qué? Pero yo no lo voy a usar. El TED, güey, que viene en Battle Royale. Ajá. Uh-huh. Está bonito, güey. Pero yo sé que no lo voy a usar, güey. ¿Pero ese cómo se va a ganar o qué pedo? ¿O sea, subiendo de rango? Sí, güey, subiendo de rango, güey. Uh-huh. Así que ya. Yo ya tiene trabajo para subirme la cuenta, güey. Según yo iba a subir en BR, güey, mi cuenta, güey. Pero ves que de que entré a eso del competitivo, ya lo que le antes le dedicaba al BR, ahora es con ellos. Y valió madre. La caña que está dando por ver anuncios está bien bonita también. Sí, la neta está bonita, güey. Me salió la puta pistola, güey. Dice, ¿qué arma crees que estará open esta temporada? Pues yo la que sigo viendo super OP. Y se notó luego, la DRH sigue siendo muy buena. OP, okay, sí. Sí, la DRH sigue siendo las mejores o hasta la mejor tal vez. De ahí todas las otras que he probado no me han convencido, a excepción de la... de la AK-117, que sí está mejor que antes. La Rush. La Rush, no, o sea, una bala. La Rush está buena, güey. La siento mejor que hace mucho tiempo, güey. Pero no como para decir puta chingonería de arma. Uh-huh. Sí, sí. Oílo el Juanpa. Hombre. Pero ¿cómo funcionará lo de las armas legendarias? Dice Juan Pedro. ¿Cómo lo de las armas legendarias? No sé. Porque como se ven ahí, güey, qué bonito se siente cuando dice, güey, obtenido, no sé qué verga dice. Hola, Dani, ¿sigue siendo rock? Así es, bro. Sí. ¿La cordita ya la probaste? No, bro, pero me recomienda Josué que no la pruebe. Vale, Fernando, mañana la probamos. Ah, o sea, si quieres probar la de corda, pero la sentí bien extraña. Sí. Hola, te sigo desde hace 7 años y 9 meses, salúdame o te mato, mi rey. No, hombre, hace 7 años todavía ni estaba en este mundo de los shooters. Hace 5 te lo creo, pero hace 7 no. ¿Alguien sabe qué anda con las armas legendarias? Pero es... Ah, ¿es lo que habéis leído? Sí, güey. ¿Qué anda, Andrew? Qué sad, mucha. Hay un espacio donde dice Arsenal, ahí aparecen todas las legendarias, a ver. ¿En dónde dijo? En inventario, tienes que salirte del juego, güey, en inicio de pantalla, güey. Ah, entonces ahorita. Entonces ahorita.
Prueba la Manowar. El problema es de la Manowar, chicos, es que no la tengo mejorada. Mañana ahí les prometo. Bueno, ya nos dijo ahí. Ya nos dijo ahí Fernando, chicos, que mañana nos presta su cuenta para venir con todas las armas mejoradas. Tiene todas las armas en oro, platino y ya Damasco. Entonces, mañanita, todas en su versión Damasco vamos a estar probando, ¿sale? Lo que dice Abby, güey. Las armas legendarias en el arsenal, nada. Nada más es para recordarte que no tienes ninguna. Prueba la HBR, es una basura. No la tengo mejorada, vale madre. Déjame decirte ahí que yo no me siento así, ¿eh? Así es, sí, ya tiene Damasco. Todas las armas de Damasco ya las tiene. Entonces mañanita les traemos esa cuenta, ¿sale? Para que las vean y todo. ¿Qué tal está la KN? O sea, muchos dicen que la sienten mejor. En mi opinión, yo la siento igual. ¿Qué anda, Pranker? Una maima, Warmin. Estoy en leyenda, cambié a un Jota 4 dedos y ahora soy Megabot. Es normal, bro. Hasta que te acostumbres, vas a ver que vas a notar muchísima mejora. Pensé que iba a decir mejor, Hola, Ricky. Ah, ya está lleno. ¿Qué iba a probar ahora? Dice el taco del pastor, ¿para cuándo tus 12 horas? 12 horas, ya otra vez. otras 12 horas. Ojo. Dani, prueba la type, Dani. Ah, sí, la type, a ver. Sí. Oh, la type aquí sí la tengo al máximo, no sabía. Pero procura, Dani, que le mejores el retroceso vertical. Ok. Porque sí se mueve un montón, loco. Pero mata muy bueno. Para otras temporadas, sí. Dani, ¿viste el nuevo cargador de la DRH? ¿Un nuevo cargador de la DRH? ¿A poco también metieron sí. otro? Ah, caray. ¿Y cuál es? Sí, pero está bloqueado. ¿Y qué hace? ¿Le da más cadencia igual que la AK-47? Le da ahora 30 balas y dice índice de golpe de miembro. No sé qué es eso. Venga. ¿Qué cosa es que vas corriendo? Le va a dar un golpe, güey. Y esa va la arqueta, güey. Dice que te bañes. Que te lo laves. Sí. Que ahorita llega. Descansa, Argueta. Descansa, brother. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí, Argueta. Cuídate. Dice, ah, pero ¿qué tal si siente? Se siente ver el DLQ Holiday Samplix. En tu cara, güey. En tu cara. Esa es la única que me sale no obtenido, güey. De ahí todas las tengo obtenido. ¿Otro mapa? Ah, verga. Se me olvidó. Lleva 6 horas jugando el puto Feeling Range, güey. No mames, estoy en Nuketown, güey. Oh. Se me olvida. Ni le estoy prestando atención mapa, a las partidas, güey. ¿Cuál es el nuevo mapa que salió? ¿Cuál es el nuevo mapa, güey? Ahí sale. Cuídense, guapos. Descansa, Argueta, bro. No, sos el mejor jugador de este güey. Saludos, asos. ¿Vas a probar Ranked? Si quieren, ahorita le damos en Ranked. Tenía rato que ya no hacíamos privadas, por eso es que andamos ahorita aquí. El Eric, se mamó el Eric, se mamó.
Contact with enemy. ¿Le cambió el sonido o soy yo? Sí, güey. ¿O a la cual? A la type. Sí, sí. ¿Qué tal siente la type, bro? La siento igual. ¿Está mejor que antes, no? Yo la siento igual. Entonces que como tal, mala nunca la sentí. No, es que en las primeras temporadas estaba era la mejor. Ah, sí, en las y primeras ahora, sí. ¿Qué? Y ya nadie lo usaba después del nerf que le hicieron. ¿Le pusiste silenciador? No, es un nuevo sonido. Pero no la tengo con silenciador. Tengo que comentarles algo cada cierto tiempo, así que lo recuerdo que ella no los ama. Pero yo sí es el pick. Ahí está el Abby, güey. Ve. Dice: Dani, eres el mejor controlador de mapa de todo. ¡Hola! Se mamó. ¿Por qué, Dani, ya no llevas el rock? Ah, estoy en otra de mis cuentas, bro. Solamente. No siento que sea así súper difícil de controlar el recoil de esta. ¡Holo, verga! ¡Qué granadazo! Dice que rebotara la granada, güey. Y con el rebote lo maté. Estás muy guapo, sin pedos me cambias de bando cada que te veo. Se mamó. No. Bueno, pues yo lo dejo, mirado. ¿Ya te vas? Sí, güey, tengo que trabajar a las 6. Ah, verga, pues ya son las... Sí, es cierto, güey, se me olvidó que hoy inicié bien tarde. Que entro a las 6 de la mañana a trabajar. Tengo que... Verga. 3 horas para dormir, güey. Verga. Por suerte mañana no trabajo, loco. No. Me hubiera muerto. Me despido a los mugrosos esto. Sale pues, descansa, Amplix. Descansa, bro. Descansen todo. Bueno, buenita. Hola, verga, me atoré. No, me atoré. Contact with enemy. Prisa. Bueno, Dani. Bueno, Dani, ¿me salvaste la vida? No, ya no. ¿Ya no? No le creas, mañana no ir a trabajar, finche mugroso. Dame tu néctar de amor. Ahorita si quieren la type se las paso. La acabo de hacer, chavos, pero no me termina de convencer, ¿eh? Ah, es que no está Crayolito, de quien me hablas, del niño que tiene 16 años y es una bestia jugando. Crayolito, el... Oh, Grayson. Es Grayson, Crayolito. Sí, se fue a otro equipo, al equipo de Parca. ¿Está en Evi? Sí, está en Evi. Bueno, ahora se llama 11T y algo así. ¿Se cambiaron de nombre? Sí, se cambiaron de nombre. ¿Y eso? Creo que es el equipo de Parca ahora, equipo de él, que formó. Algo así. Algo así, no sé. No. Tengo mucho detalle. Taking Bravo.
I'm hurt. Be advised, hostile patrol inbound. Ojo, la persistencia. Oh, buena persistencia, cabrón. Hubieras prohibido la persistencia, loco. Pues se supone que no se debe. ¿No? ¿Quién fue el mugroso que la sacó? Kahashi, Kahashi, Kahashi. Kahashi. ¿A poco nos van a robar el Goliath? No, cabrón, me mató. Sí. No se me huyó la mira. Ahorita cuando le das headshot a la persona, cuando le matas de headshot, no sé si te fijaste, Dani, que el personaje dice headshot. No le he puesto atención a eso. Dale headshot a alguien y vas a ver qué dice headshot. A ver, literal. Buen dron. Me mamé, nunca lo vi. Ajá. ¿Escuchaste? Sí, pero no lo escucho. A lo mejor no he dado headshots. Headshot. Oh, sí, es cierto. I'm down. Reloading. Sí, sí. No, esto no. Dani y yo peleándonos por el MVP. No, vale madre, no le disparé. Bomb headshot. Vaya, vaya. No. ¿Qué pasó con Rock? ¿Qué pasó de quebro? Hola, Dani, dentro de poco te diré mi primer arma. Tendré mi primer arma plateada. Solo me falta la M16 en dorado y la HBRA. Vaya, vaya, ya casi, Kyler. Abby, gracias ahí por la rosita. Descansa, descansa, Abby. De hecho, ya vamos a acabar directo. Ya más unas dos partiditas y ya a dormir. Que ando bien bufiadito. Andas pro. Lo que nunca. ¿Por qué se fue Parca de Rock? Ese ya es chisme de hace más de un mes, ¿no? Hace muchísimo. Tiene Internet Explorer. Simón. Danny, where are you from? México. Bro, ¿estás en otra cuenta? Así es, bro. Así es, así es. Dani, una pregunta, ¿cuáles armas nerfearon?
Varias. No sé, bro. Es que como tal la lista no la he visto. Pero no sé, nunca confío mucho de, de las listas y eso. Solo trato de probarlas y ya sobre eso poder dar una buena opinión. ¿Qué me hace falta probar? Ya ni sé qué he probado ni qué me falta. A ver, acá hay 47. Sí, sí la tengo al máximo aquí. A ver, así. Le ponemos... Estoy quitando un chingo de velocidad. A ver, algo así. A ver, algo así. A ver qué tal. El mapa, dicen. A ver, el mapa, ¿qué ponemos? A ver, Crash. Ojito, Signos le ganó al equipo de Parca. Vaya, vaya. 3-1. Damn. Está bueno. Va, bro. Dale, 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 dale. Dani, ¿a qué hora empiezas directo mañana? Última. Mañana sí les juro que voy a tratar de iniciarlo a las 9. ¿Sale, chavos? Hoy pues ya les dije el porqué. Realmente, de hecho ahorita ya estoy bien cansado, chavos, de que todo el día estuve de aquí para allá con lo del escritorio que estamos armando y todo eso. ¿Ya lo armaste? Sí, algo así, todavía nos falta acabar unas cosas, pero pues ya ahí va. Va bueno. Por eso inicié directo ya como a las 12:30 de la noche. Normalmente sí, inicio sí, sí. A las 9. Es que todo, o sea, literal como a las 11:30 acabamos de... por hoy. Ya nos faltan unos detallitos, pero pues ya poco a poco. Sí, claro. Esta es mi última partida, ya tengo sueño. Igual ya más esta otra y ya nos vamos a dormir, chavos. Que sí, honestamente sí, ya estoy bien cansado. De hecho, o sea, antes de iniciar directo ya estaba cansado, pero no quería dejarlo sin directo. Pues la AK-47 la siento... ¿buena? La siento 2-2. No, me la robaron. No. Ya, claro que sí, taquitos. A ver, dime, taquitos. Enemy contact. Nos vemos, guapos, un beso en donde quieran. Nos vemos, Juan. Nos vemos, bro. ¿Qué pasó, Dani? Lo vergo, ¿y este qué hace aquí? No, ahorita sí estoy nerfiadísimo. Es que si le puedes dar raid a mi hermanito Alejo. Ya le hemos dado raid a Alejo, bro. Trato de diario darle raid a una persona distinta. Alejo, ya le dimos. A mí vas a dar raid. A inicia directo y te lo damos. Pero ya te okay. Vas a dormir. No. Mañana. Ahorita vemos, taquitos. Chance y si le damos raid ahí a Alejo otra vez, ¿sale? Ahorita vemos, bro. Es que tratamos de apoyar a todos ahí, taquitos. Entonces, Alejo ya le dimos un día raid. Pero ahorita vemos, va a ver. Y llegó una bala. Enemy contact.
¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojito! ¡Cojan B! ¡Cojan B! Dice, bro, cuando haces el dropshot y quieres deslizarte rápido, no puedes, está bloqueado cuando intentas agacharte, no sé por qué. ¿Cómo es eso? O sea, se desliza y quiere hacer el dropshot de una, pero como que se bloquea algo. No sé. ¿Y antes como sí que no se te... daba luego, luego? No sé si se haga ahora. No lo he probado. Inténtalo, deslízate y hazte el dropshot a ver si... No, es que no lo puedo hacer, güey, pero no sé, nunca lo había hecho, o nunca he hecho ese movimiento. Estaría bueno que lo autoriza. Porque te deslizas y quieres hacer dropshot. Por ejemplo, si te deslizas así y encuentras a alguien y te quieres hacer dropshot de una, como que no se puede. Oh. Antes sí se podía. Vaya, vaya. Fíjate que eso no sabía, ¿eh? Como tal, no es uno de los movimientos que suelo hacer. Entonces nunca me había dado cuenta. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué opinas del aniquilador de la nueva actualización? ¿Del aniquilador? Dicen que está nerfeado, pero no siento que sea un gran nerf. De la actualización, hasta ahora, de lo poco que he probado, pues me gusta. No he encontrado como tal algo que digan la cagaron en esto o algo así. De hecho dicen que está más optimizado. En realidad tiene buen nerf porque dura menos. Bueno, eso sí. Te duraba bastante. Sí, ahora sí ya puedo, se dura menos. Ajá. No, me mató. Ahora es Trixie, vale. Dice, yo sí hacía mucho ese movimiento, abusaba de él, pensé que todos lo hacían. Nunca lo había hecho, o sea, tal cual deslizarme y luego hacer dropshot. Nunca. Yo creo que no es abusar, es algo que en todos los CODs ha visto. El dropshot, el jumpshot. O sea, sí hago mucho dropshot y jumpshot, pero... Vamos, no hago eso de deslizarte y luego acostarme. Oh, lo que sí noto que ya no se puede hacer. O necesito hacerlo como más rápido. Oh. A ver. Oh, lo que ya no puedo hacer es que estoy acostado en... O sea, haciendo dropshot. Pararme y luego barrerme. Y antes sí se podía. ¿No hay algo en tus configuraciones que impide hacer eso? No sé. Ahorita checo. O sea, pero... Tal cual antes, o sea, estaba así acostado. Y me podía parar y luego hacer... Dropshot. Qué raro. Estaba así. Estaba disparando. No, ya no se puede, güey. No. Eso sí es rarito. Contact with enemy.
Esto así. Changing mag. No, no, ya no se puede, güey. Por más que lo estoy intentando y ya no se puede. Pero no lo es así. Y luego, luego parabas y te barrías, pero en chinga. Sí, te entiendo. En configuración no debe haber algo o algo. ¿Tú lo puedes hacer? ¿De agacharse? No, yo lo intenté, pero no puedo hacerlo. ¿A qué te refieres, taquitos? Salió uno de nuestro equipo. Recién. ¿Cuántas se quitaron, taquitos? A ver. Sí. Bravo. Se quité la aniquiladora. Luego, luego, no. Y luego, luego. No, ya no. No, lo dejo una bala. Vale, bro. Te dejo. Sale pues, bro. Cuídate. Descansa, José. Igualmente, bro. Cuídense, chicos. Chao. Dice, ¿por qué estás jugando con el AK-47? Estamos probando todas las armas, chavos. Todas las armas las estamos probando. Hey, Dani, saludos. Me levanté al baño y ahora me quedaré despierto. El Carlos Peralta. Ya, de hecho, ya más una partida más y ya nos vamos a dormir. ¿En un día, taquitos? ¿En un día, taquitos? ¿O qué anda? ¿Jugaste puras privadas hoy? Sí. Según yo, sí. ¿Qué, chavos? ¿Hay un lugar? Usa la GKS. La GKS ya la usamos. La HG sigue siendo meta. Yo la siento buena todavía, Rafael. Sí, la HG, sí. Lo que sí me sacó de onda que ya no se puede hacer ese movimiento. A ver, dejen ver las configuraciones. Entren a la partida. Mucha suerte, Dani. Gracias ahí, Luis. Gracias. A ver, dentro de configuraciones, ¿no habrá cambiado algo? Fija. Lanzamiento de granada continuo. ¿Cómo es eso, chavos? ¿Cómo es ese de lanzamiento de granada continuo? ¿Alguien sabe? ¿Ya lo probó? Carrera rápida de pecho tierra. Es que este tal cual no es eso. Este lo único que hace es que cuando te agachas, mueves el joystick hacia arriba y solito se para. Es lo único que hace este, ese botón. ¿Qué movimiento ya no se puede? Que estabas agachado, o sea, haces un drop shot, te paras y enseguida, así como te vas parando, te deslizas para moverte rápido. Yo lo solía hacer demasiado. Me movía rápido con eso. O sea, haciendo un drop shot y apenas te vas parando y luego, luego te vas deslizando. Y ya no se puede. Sale última partidita y a dormir. ¿Sale, chavos? Última partidita y a dormir.
Miren, ese botón de pecho a tierra, lo único que haces es que cuando haces esto te paras. Miren, cuando llegas al botón de carrera rápida, quitamos esto y si te agachas, o sea, si llegues al botón de carrera rápida, no se para solito. O sea, es lo único que hace ese botón. Pero tal cual, o sea, yo por ejemplo estaba así, hacía un dropshot, en cuanto me paraba, me deslizaba hacia donde quería. Y ya no se puede ese movimiento. No, ya no. O sea, estaba así, boom, dropshot, y luego me cubrí aquí, por ejemplo. No, ya no se puede. Ya no se puede. F por eso. Dice, ese es el del básico, tal vez es un bug. No sé si sea un bug, pero ya no se puede. O sea, ya lo estuve intentando y no. Soy manco, Dani, perdón. No pasa nada, bro. Yo también lo soy. Porque estaba roto. Pues yo no lo sentía roto. O sea, era un movimiento muy bueno, pero también no era sencillo de hacer. Venga, venga. De seguro por los puñetas que se quejan tanto de los dropshot. Tal vez. Este mapa lo veo como un tanto distinto hoy, chavos. Lo veo algo distinto. Era porque rompía la dinámica del juego. Vaya, vaya. Eso todavía es más creíble. Y pues ni modo. A seguir acostumbrándose a las cosas que trae el juego. Mejoraron las gráficas y la calidad del mapa. Vaya, vaya. LOL, no se murió. Sí, Dani, como que cambiaron los colores, sí, yo lo veo como un tanto rarillo. Pero sí, puede ser por eso. Casi no se muere. Venga, venga, venga. ¡Mátalo! Dice que optimizaron los Kirin. ¿A poco? ¿En serio? Yo no sabía. ¡La madre! ¡No, vale madre! Justo brinco por el arma cuando ya estoy muerto. F. We've taken the lead.
Les soy honesto, chicos, ya estoy súper cansado por el día de hoy. De tanto que hice hoy. Una disculpa si no estoy hablando mucho, pero en serio que hoy estoy cansadísimo, pero así cabrón, ¿eh? Enemy contact. Sí, ya nada más esta partida y vamos a dormir ya. Hoy sí ya... Ya di todo hoy. Ya no vi, Taquito, si dijiste que 150 horas por día. ¿O qué onda? Sí, Takus, ahí todavía tengo CPs para comprarme el pase. No mames, que le fallé. ¿En serio? ¿En serio? Casi se me va. Prueba la KN mañana, la probamos hoy, bro. Y no, o sea, yo la siento igual. O sea, no, yo no la siento mejorada, como dicen algunos. Casi me mata esa granada. Los raids también quitan, Taquitos. Dicen que pruebes la chopper. Vale, vale, mañana la probamos. A ver qué tal está la chopper. A la madre, no estoy atinando ni un tiro. Hola Nilsson, hola, hola Nilsson. Enemy contact. Oh, la verga, los dos los dejé a un tiro y les dejé de disparar. Se nota que ya estoy cansado, ¿eh? Venga, venga. Hostile hunter killer drone inbound. Enemy contact.
reloaded. Charlie. Reloading. Reloading, cover me. Reloading, cover me. Come down, eat that dog's ready. UAV online. Contact with him. UAV has been destroyed. Buena, buena partidita, chavos. Gracias ahí, José, que yo pensé ya te habías ido a dormir, bro. No iniciaste directo para darte raid. Si no, vamos a ver a quién dar raid. Yo sí inicio. Ya estoy súper cansado, chicos. Ya vamos a terminar directito. ¿A quién darás host? Ahorita vemos. A ver, Josué. ¿Cómo ves? Si le damos raid a Josué, chicos. Nada más que él dice que va a jugar Warzone. ¿Cómo ven? ¿A quién está en directo? Recupera tus energías para mañana. Sí, chavos, porque ya hoy ya estoy súper cansadísimo. ya vamos a descansar. Ok, a ver, chavos de ahí de Trovo, espérenme tantito, chicos de Facebook y de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, mil gracias por tanto apoyo. Los quiero un chingo. Nos vemos mañanita, ya saben a qué hora. Más o menos a las 9 de la noche. Ahora sí vamos a iniciar temprano, ¿sale? Entonces cuídense muchísimo, chicos. Hermosa noche a todos. Nos vemos y... Bye. Ok, los de Trovo, aguántenme tantito.